Hola, ¿qué tal, hermanitas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides todos a esto que es Productora 69. Mi nombre es Jorge Carvajal. Estoy muy feliz de estar con ustedes en esta nochecita rica. La vamos a pasar muy, muy bien. Pero el día de hoy les cuento, el día de hoy tengo un invitado muy especial, porque miren, es un investigador del fenómeno paranormal, pero investigador real, nada de que, ay, me digo investigador porque ando ahí metiéndome en las casas o en las tumbas o en los panteones o así. No, 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 no. Un investigador porque ha estudiado todo lo que tiene que estudiar, ha tenido una experiencia enorme, hermanitas, tremenda, y a lo largo, me contaba, a lo largo ya de 27 años, ha estado metido ya profesionalmente en este tipo de temas. Así que de verdad que se van a sorprender con mi invitado. Vamos a platicar bien a gusto de lo que es real, de lo que es mentira, de lo que es charlatanería, de lo que realmente existe, si existen fantasmas, no existen fantasmas, si existen extraterrestres, no existen. Ah, todo lo que sea paranormal, él nos va a platicar, ya platicaremos ahorita con él. Pero antes de empezar, les quiero invitar, por favor, a que se suscriban a todos nuestros canales. Ya saben, Productora 69, Jorgito Carvajal, Paperra Yo, Los Frijoles de Gigi, con salsa, el Philip y el Alarido. Somos siete canales, ¿ok? Para que por favor se suscriban, hermanitas, que compartan, que nos den like, que dejen sus comentarios, que chequen su suscripción, porque recuerden que muchas veces les están quitando la suscripción y resulta que les ponen otros canales que ustedes ni conocen. Así que por favor chequen que estén suscritos con nosotros y si los quitaron, pues vuélvanse a suscribir, por favor. También estamos transmitiendo en Facebook, hermanitas, en la página de Productora 69. Así que vamos a comenzar. Vamos a saludar a algunas de las personas que ya están conectadas, pero principalmente voy a saludar a Cuquita Cucuy, que ya vi ahorita que estamos empezando bien el chat, que está escribiendo que está de cumpleaños la hermana y que se siente solita porque cree que nadie la pela en su cumpleaños, que nadie la tomó en cuenta. Hermana, con salsa, ¿cómo no te vamos a tomar en cuenta? Feliz cumpleaños, hermanita, pásatela increíble, disfruta. Mira, no sé si estés ahorita todavía solita, si esté alguien contigo, no importa, aunque estés solita, cómprate tu pastel, tu gelatina, un cafecito, sóplale a las velitas, pide tu deseo y que te vaya muy, muy bien. Lo importante, hermanita, es que tengas mucha salud. Eso es lo más importante. Ya lo demás, los invitados, eso ya vendrán después, ni te preocupes, las fiestas vendrán después. Pero que tú estés bien de salud y que cumplas muchos años más es lo que importa, ¿ok? Te mando muchos besitos, Cuquita. También anda por aquí, ¿quién más anda por aquí? A ver, déjenme ver. Nes Castillo anda por aquí, dice saludos y salúdame a tu amor, producer. Ay, la producer, pues se anden saludando. Laura Alonso también anda por acá. Basti, feliz cumpleaños. ¿Ya viste, Cuquita? Ya rápido, todo el mundo te está felicitando. Manuel Díaz dice, Gigi, qué gusto verte con mis dos ojos. Saludos desde Green Bay, Wisconsin. Saluditos, hermanita, qué bueno que me puedes ver con dos ojitos. Luli Camacho dice, así es, aunque estés solita, regresa a tu infancia y abraza a tu niña interior. Exacto, haz un recorrido por toda tu vida, hermanita, y te vas a quedar sorprendida. Que yo lo he estado haciendo en estos días y no saben todo lo que me he acordado, cosas que tenía muy guardadas y muy bloqueadas, hermanitas. Liliana Buneni dice, ay, Gigi, ya pasaron cuatro cumpleaños y no me saludas. Liliana, hermanita, feliz cumpleaños. No sé cuándo sea, pero cuando sea, pásatela increíble también, hermanita. Y recuérdame, cerquita de tu cumple, recuérdame y te felicitamos, claro que sí. José Gutiérrez dice, hola, reptiliana. Ay, hola, hermanita. No seas fea de modos, ¿eh? Shadow with Fog dice, Gigi, ¿cuándo vas a ir con Omar Crew a cazar duendes a tu pueblo? Ya se te olvidó. Fíjate que justamente Omar Crew me escribió la semana pasada y estamos platicando que debe de ponernos de acuerdo para ver cuándo, porque también me decía que ha andado de viaje. No sé qué tanto andé haciendo, pero me dijo justamente, voy regresando de viaje. Y tengo todavía otras cosas que hacer. Entonces, pues ya que coordinemos ¿cómo se llaman? Fechas, pues ya lo haremos. Lourdes Vargas Fogg dice, buenas noches, Gigi, lista para mis programas favoritos desde Riverside, California. Saluditos, hermanita, hasta California. Qué gusto que andes por aquí. Gracias. Horacio G dice, ay, ya pasó también mi cumple y no me felicita. Dice, ay, no es cierto, nomás te doy por llamar la atención. Ahora la jovencita. Horacio, hermana, gracias.
Y el umbral del miedo oficial, dice Gigi, hazme caso, porfa, mándale un happy birthday a mi hermano Cristian, que por él te conocí, aquí atenta al en vivo, y saludos, Cristian, hermana, con salsa, happy birthday, hermanita, feliz cumpleaños, pásatela increíble, disfruta mucho. Y Lirio Amarillo dice, Gigi, saludo fraternal desde Colombia, saluditos hasta Colombia, me encanta Colombia, no saben cuánto, y también Denise Velázquez desde Las Vegas, Nevada. Oigan, hermanitas, bueno, pues ya vamos a comenzar para no tener esperando al invitado. Ahorita seguimos con los saludos y lo que le quieran preguntar, por supuesto que lo pueden escribir, se lo van preguntando, yo le voy diciendo. Sí, voy a checar los mensajes, no me digan que no. Josy López también dice: yo aquí pues, ando de madre ardiendo. Ay, qué bueno, hermanita. Oigan, bueno, pues el día de hoy quiero decirles que está. De verdad, alguien que admiro mucho y lo admiro mucho por su trabajo y por esa preocupación por educarse, por aprender, por no ser un charlatán nada más del fenómeno paranormal, sino realmente prepararse para podernos enseñar y para poder aprender junto con él qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que existe y qué es lo que no existe o cuándo nos quieren ver la cara. Él es Antonio Zamudio. Y él es director e investigador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, ¿ok? Así que bueno, como se podrán dar cuenta, no es cualquier hijo de vecino. Él es Antonio Zamudio. Antonio, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Un gran saludo y un abrazo fraterno a toda tu comunidad, sobre todo a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Mil, mil gracias por la invitación y es un honor estar con ustedes. Ay, muchas gracias, Antonio. Igualmente. Oye, Antonio, es que, fíjate, digo, yo no sé cuántas personas haya, por lo menos en México, que estén tan preparadas como tú, pero según tu currículum, estudiaste en Barcelona y estudiaste psicología y ocultismo, además. O sea, Sí, como bueno. para conocer esto, ¿cómo es eso? A ver, cuéntame. Sí, la rama fundamental de cualquier fenómeno extraño, sobrenatural que lo quieran estudiar y profundizar, la academia te la da la psicología. O sea, tienes que pasar por la psicología, completar absolutamente todas las etapas de la carrera de psicología y luego estudiar para psicología. Yo estudié para psicología en Barcelona y en algunos especializados, por así decirlo, en ocultismo en otras partes, ¿no? Entonces, fue como un boom de un montón de cosas. O sea, para mi punto de vista era fundamentarlo principalmente, entenderlo y, por Claro. supuesto, asimilarlo, ¿no? Porque muchas veces yo que me encuentro con tantos casos que me llegan, yo te puedo decir que esto es 24/7. O sea, aquí en este momento estoy hablando con ustedes y estoy recibiendo casos. Entonces, de alguna forma es parte de, y tú tienes que saber y fundamentar con la persona se acerca contigo en nuestro caso, con la persona que dice, oye, a mí me sucede esto, no va con la finalidad de decir, oye, tengo un fantasma, lo subo a TikTok, ¿no? O lo subo a YouTube, sino esas Claro. las personas que realmente viven un fenómeno, créeme que en la mira de ellos está el resolver el caso, está el encontrar a alguien que te pueda ayudar. Y ese alguien, si no está preparado, ese es el peligro. Entonces, nosotros nos fundamentamos en la academia totalmente, pasamos por el estudio, pasamos también por involucrarnos con todo el contexto académico que gira en torno al fenómeno, que muchas veces está tergiversado o no se sabe, que se involucra gente, incluso gente prominente en la ciencia. O sea, yo les puedo hablar de Tomás Alva Edison, por ejemplo, uno de los inventores de la bombilla, y digo uno de, porque también está Tesla, pero básicamente con Alva Edison fue como también precursor con Guillermo Marconi, otro inventor, de hacer el primer aparato para grabar psicofonías, por ejemplo. Exacto. Entonces hay cosas que la gente igual no lo sabe porque evidentemente tomas la clase de historias, tú quieres tomas la clase de ciencia. Y pasas por Tomás Alva Edison, pero no remiten a ese apartado donde él fue uno de los precursores de la investigación paranormal. Así también con Freud, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, ¿no? Entonces Freud también no solamente estudió los sueños, ¿no? Mucha gente dice, bueno, Freud el estudioso de los sueños. No, un estudioso del psicoanálisis profundo
y entre todo su recorrido encontró el análisis de la psique humana. Y el claro. análisis de la psique humana también en contexto de estos fenómenos, cómo el ser humano se comporta ante estos hechos. Entonces, que esto también es importantísimo para lo paranormal, ¿no? La psique, o sea. Totalmente, Jorge, porque la gente suele como decirlo muy fácil y muy sencillo, esto es un fenómeno paranormal. ¿Por qué? Pues cuando tú lo cuestionas, en mi caso, cuando yo cuestiono a alguien que trata de aseverar tal hecho, les digo, a ver, fundamentamelo con base al psicoanálisis. Y se quedan así. No, pues ya nos complicaste todo. Claro. Entonces, ¿cómo? ¿Para dónde nos hacemos? Claro. Y es entendible porque al final del día la gente lo ve como un hobby. Digo, lamentablemente la investigación como tal, solamente por lo pronto nuestro organismo, es el único que se ha ocupado, como tú has dicho, se ha preocupado y ocupado, de mandar esta comunicación a nivel académico. O sea, nosotros les decimos, aquí hay un fenómeno por esto, y hay una antelación de investigación profunda. E investigar, Jorge, y para todos los que nos están viendo, no es agarrar tu camarita y irte a grabar. La investigación no es esa, ¿no? Sí, que creo que es la diferencia total contigo. Digo, obviamente sí hay, y lo hemos visto ahorita en YouTube, en TikTok, en todas las redes sociales, hay muchos, principalmente jóvenes, que hacen esto, ¿no? Van y se meten. Por ejemplo, he visto en las mansiones que fueron de narcos, van y se meten y en la noche, y que a ver qué escuchan, qué ven, qué, digo, independientemente del riesgo al que corren. Pues yo no dudo que haya quien sí logre sacar cosas reales, pero al final tú tienes otra manera de interpretarlos por estas dos carreras que has tomado y que has estudiado y que sabes cómo analizarlos, ¿no? Ahora mi pregunta es, Antonio, la psicología y el ocultismo, cada una por su lado, no sé. No sé. Exacto. No. Tú como psicólogo, ¿no llegó el momento en el que dijeras, pero cómo me pongo a pensar en tales cosas? Evidentemente en la academia como tal, hay catedráticos que te dicen, esos son falacias, ¿no? O sea, de repente sí hay un contexto de la propia academia o de la comunidad de psicólogos que nos van a remitir en la locura. Pero hay otra parte, otra gran parte de psicoanalistas, de psicólogos y psiquiatras, que incluso analizan y estudian profundamente estos fenómenos. Y ellos lo hacen a partir de la base estructural, como insisto, la psicología llega hasta un punto. La parapsicología, como su nombre lo dice, es parapsique. Es todo el estudio de la psique en el ámbito paranormal. Entonces, donde la psicología llega y llega a un punto de frontera donde dice, ok, ahí ya no me meto porque son análisis todavía un poco más profundos, porque ahí estás hablando de psicoanalizar una persona que puede estar siendo receptora de fenómenos que no ve. Y pues en algún punto, hay debates muy reacios, muy fuertes, incluso tengo colaboradores psiquiatras, que los debates son impresionantes y siempre le he dicho, esto me encantaría subirlo, pero no puedo hacerlo, porque al final del día yo también vulnero esa comunidad de psiquiatras que está apoyando el organismo y que con gusto lo hacen. Y tampoco se vale como evidenciarlos, ¿no? Porque también lo señalarían, o sea, claro. Entonces, son debates de, ok, ¿dónde llega mi percepción extrasensorial? ¿Dónde llega mi psique a percibir algo que no está ahí o que no está viendo mis ojos o que mi cerebro no lo está procesando como debería? ¿Y dónde entra esta entidad, esta energía, esta emanación extraña de la nada a manifestarse y que necesita tener relación con un receptor? Una especie de testigo. Entonces nosotros entramos a ese punto. Pasamos. Entonces, Antonio, por ejemplo, digo, a los que hemos en algún momento vivido algún tipo de situación paranormal, ¿no? Digamos, normalmente acostumbramos contarlo, ¿no? A quien le tenemos confianza o quien sabemos que sabe algo del tema. Oye, fíjate que me pasó esto, anoche no pude dormir, pasó esto, esto y esto, ¿tú qué crees que haya sido? Y la gente inmediatamente te empieza a dar respuestas, ¿no? Yo creo que fue el diablo, yo creo que fue un ángel, yo creo que fue esto, yo creo que mil cosas, ¿no?
te sacan de la duda. Sí. En tu caso, si yo llego y te digo, oye, Antonio, me pasó esto anoche, que fíjate que no pude dormir, estuve así, estuvo esto, me exalté así. Tú no das una respuesta inmediata, tú empiezas a analizarme desde que te estoy contando, o cómo funcionas tú, pues, es lo que quisiera saber. Entiendo tu pregunta. Mira, para nosotros, en una sola plática, por ejemplo, en mi caso, con la experiencia que ya tengo, cuando alguien me quiere engañar, ya sé qué preguntas hacerle para disuadir esa emoción de su mente, porque al final del día aplicamos la psicología. Entonces, en ese tema, cuando vemos que hay una persona que nos dice, oye, yo escuché la llorona en la noche, ok, le hago cierto número de preguntas específicas donde yo sé que no va a caber su imaginación, ni mucho menos su razonamiento, en el cual va a tratar de inventarme algo. Y todos caen. Y ahí cae. Todos. Donde empieza un argumento que no tiene sustento, en el sentido que algo que no lo vio, siempre va a ser algo gesticular, visual, todo. Incluso el lenguaje no verbal. Así, aquí aplicamos neurolingüística y todo lo que ustedes se han leído e imaginado. Entonces, cuando hay una persona que sí vive un fenómeno, y cuando te está hablando y te está dando cronología de hechos y te está diciendo, a mí me pasó esto, no vi la hora, pero era en la madrugada porque yo estaba ya dormido, nosotros empezamos a hacer un análisis de su testimonio. No radica en una sola plática, Jorge. O sea, yo le pido, ok, vamos a hacer una observación de tu sueño para ver si esto es recurrente. Si está totalmente ligado a la cuestión onírica, la cuestión del sueño, perdóneme, porque luego suelo ser muy técnico, de repente no me doy cuenta de eso, pero voy a explicar las palabras, ¿ok? La cuestión onírica es la concepción del sueño, el análisis del sueño. Entonces, es una analogía científico de investigación. La cuestión onírica es eso, el espacio del sueño. Entonces les digo que okay, vamos a observar tu sueño. Conforme me está hablando, le hago otras ciertas preguntas que yo sé que en estado onírico, una persona que está consciente de su sueño me va a arrojar ciertos detalles que no sean tan abiertos ni tan detallados, pero que sí suelen caber dentro del estado REM. Fíjate cómo estoy haciendo todo el análisis. Sí. El estado REM, para quien no lo sepa, es el estado de sueño profundo. Es donde okay. Están esos sueños con imágenes. Le llaman Rapid Eye Movement. Incluso cuando tú ves a una persona en estado REM, ves que las pupilas empiezan a hacer movimientos rápidos. Ajá, como brincar. Con los ojos cerrados es totalmente normal porque está en estado de sueño profundo que le llaman el REM. Bueno, y hasta cambia la facción de la persona de cuando finges que estás durmiendo, ¿no? Uh-huh. A cuando está una gente en sueño profundo. Cambia, o sea, es otro el tipo de imagen que tenemos. Justo te estoy explicando en algo que remite a un estado de sueño y se despierta la persona en estado de vigilia, en estado de alerta, un despertar, porque hay procesos también para despertar. Entonces, tú tienes que tener conocimiento de los estados del sueño, forzosamente, y eso lo ves en la parapsicología y en la psicología. Entonces, yo tengo que saber, yo como investigador, qué proceso de despertar le llegó a ese individuo para llegar a levantarse abruptamente y no de pie decir, sigo soñando. No sé si me voy a entender. Entonces, sí, que notemos la diferencia entre que seguimos dormidos o que ya estamos completamente despiertos viendo algo, ¿no? Exactamente. Y es cuando yo tengo el discernimiento científico, en esa plática de la primera, me arroja ciertos datos, pero yo tengo que seguir analizando a esa persona. Entonces, un fenómeno paranormal, para que lo entiendan todas las personas, quien lo vive fortuitamente, por lo regular, es más explicable que nada. O sea, fortuitamente, ¿qué quiere decir? Que lo viviste una sola vez y jamás lo volviste a vivir. Uh-huh. Te pasó en el momento y pues, hubo un proceso en el cual viste algo que tal vez tu cerebro no reconoció, pero automáticamente nuestro conocimiento universal del tema, el estado en el que estaba, o sea, en la intemperie en la que yo me encontraba. Y ojo, aquí radica también el análisis del subconsciente.
Todo esto, todo esto que te estoy platicando, Jorge, no se lo explico ni se lo voy a entender a la persona. Primero tengo que sustraer toda la información. Claro. Mi procesamiento científico, el discernimiento que yo tengo, es todos estos análisis. Me explico, en mi cabeza estoy analizando, ok, si despertó abruptamente, quiero saber si no estaba dormido en ese momento. Le hago ciertas preguntas que pasan en los procesos de despertar abruptamente en un estado de sueño profundo. Y él, la persona, si lo vivió, me va a responder exactamente lo que yo necesito saber. ¿Me explicó? O sea, okay. No es lo mismo, ok, te despertaste y sí, pues simplemente es una visión del sueño. No es tan determinante así. Tengo que saber cierta información. Luego, con base a su testimonial, si hay alguien involucrado alrededor de él, que puede ser sus papás, sus hermanos, sus hermanas, su pareja, X, anyway, tengo que hablar con cada uno de ellos para yo saber si a ellos les llegó también esa información por parte de él y saber qué fue lo que emitió él. ¿Me explicó? ¿Qué fue lo que les platicó a ellos? Y ellos cómo lo asimilaron y qué fue lo que le respondieron, porque justo le acabas de dar un buen punto. A mí me pasa algo, le platicas a lo que tengas más confianza y el primero que te recibe la información te dice, es el diablo, ¿no? O es la llorona y te va a jalar los pies en la noche. Te va a gritar, están haciendo, ¿no?, brujería, te dicen. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué llega a pasar en eso? Tal vez la persona lo vivió en ese momento, fue fortuito, se quedó con esa zozobra, su razonamiento no llegó al máximo a decir, ok, pudo haber sido una visión a causa de algo que yo vi hace mucho tiempo atrás. Ahí llega el psicoanálisis de Freud. Freud te dice, cuando hay impresiones visuales que se quedan arraigadas en nuestro cerebro, todo lo que vemos a nuestro alrededor, Jorge, todo lo que estás viendo aquí atrás de mí, yo lo que estoy viendo atrás de ti, y todos los que estamos viendo a nuestro entorno, es un registro muy grande y vasto. Es como, para que me entiendan, el cerebro es como tener 1,000,000 de discos duros o más, de más de 1,000,000 de gigabytes cada uno. Entonces, claro, lo que hacen nuestros ojos y nuestro cerebro es registrar todo. Por eso todo lo recuerdas al final del día. El cerebro hace mecanismos o procesos más complejos de lo que tú crees. Incluso para poder caminar, por ejemplo. Ok. Hace ecuaciones muy complejas, ya ni siquiera de las clases de álgebra. Quien tomó clases de álgebra me va a entender. Son complicadas, son difíciles de digerir y demás. El cerebro hace una ecuación específica, matemática y exacta para mover tu brazo hacia extenderlo, hacia agarrar un objeto. Fíjense lo que les estoy diciendo. Algo tan banal y tan común. Y algo que ya vemos tan simple y tan sencillo, ¿no? Parte de, punto. Claro, pero el cerebro está analizando la distancia en la que tú estás en el momento que tú tienes que estirar el brazo, y el cerebro está haciendo el análisis del ángulo que tiene que ejercer hacia estirar tu brazo y tomar el objeto para que no te esfuerces a estirarlo. ¿Me explico? Para que no te lastimes, para que no te afectes en nada. Exacto. Wow. Entonces, eso pues es el estudio literal del psique. Entonces, si nosotros tenemos fundamentado todos esos elementos con base en las teorías, porque ya son teorías, antes eran hipótesis, ahorita ya son teorías aplicables en los casos paranormales, nos podemos dar cuenta de qué se trata. Y lo mejor de todo es que podemos darle a entender a esa persona si vivió o no vivió algo, para no tergiversarle su realidad. Entonces, tú acabas de decir otro punto muy importante, donde radican los charlatanes, los brujos, los canalizadores. Incluso ya hay otros güeyes que se fueron a la India y de la India regresaron iluminados por no sé qué. O sea, tú le preguntas a los hindúes, con base a lo que ellos profesan, con base a lo que ellos ejercen, tienen desde niños aprendiendo ese lenguaje religioso, el sincretismo. Alguien va por un viaje común porque quiere ir a la India o a Tailandia y se trae conceptos. Y de repente dice, por ejemplo, perdón, lo voy a comentar. Yo, cuando me dijo Rocío, y te estamos invitando al programa de Jorge Carvajal, le dije, pásame el link. Yo ya me sonaba tu nombre, no me acordaba que soy en esta experiencia. Claro. Cuando vi, lo primero que dijo el otro, un invitado que tenías que contactaba por medio de mantras a alienígenas. Perdón, lo voy a decir. Eso. Tú dilo. Eso y la hierba hace mucho daño.
Sí, perdón, es que justo es eso. Y en un análisis de psique, yo le puedo decir que esa persona es ideológica, totalmente susceptible a una sugestión y absolutamente le está haciendo mucho daño a todas las personas que lo están viendo y lo están escuchando. Porque un chavito que nos está viendo en este momento, yo te puedo asegurar con lo difícil del lenguaje, está razonando lo que le estoy dando a entender. Entonces, claro. Y justo no denigro el tema. Entonces, esto del contactismo por medio del mantra y de los OMS y no tiene nada que ver ni una cosa ni otra. Okay. Ahí es donde entras al punto de decir, güey, pónganse a estudiar. O sea, ¿no? Ah, justo, y justo es lo que a ti te hace diferente, ¿no? Sí. Oye, Antonio, justo ahorita que estás hablando de estas cosas que se nos quedan grabadas en la mente y que la llevamos a los sueños, a mí me ha pasado últimamente digo a lo mejor de un año para acá, que justo lo que estoy terminando, yo todas las noches veo en mi iPad algo, ¿no? En redes, una serie, una película, un canal de YouTube, algo. Y ya después me duermo. Sí. Pero me pasa de que ahora, cuando lo último que vi, por ejemplo, si esto que estoy hablando contigo, después de esto me duermo, ya sé que voy a soñar con todo lo que tú dijiste. ¿Eso es normal? O ya enloquecí también, porque ya las otras partes de mi día me valen gorro. Me quedo con lo último nada más y es lo que sueño y... Mira, hay veces que vi una película de terror y toda la noche estoy en terror, terror, terror. Pero claro, cuando despierto que es un sueño, que fue un sueño, pues. Totalmente. Y justo iba a llegar a esa parte, el subconsciente. En el estudio de la parapsicología entra algo que es fundamental para nosotros como investigadores, el subconsciente. ¿Por qué? Justo lo acabo de explicar. El cerebro tiene la capacidad de receptar toda la información que gira en torno a su alrededor. Cuando nosotros vamos a ver una película de terror, por lo regular, pues si no nos causa emociones, si no nos causa sobresaltos, si no nos da flojera, y decimos, uh-huh, que la pinche película de hueva, perdón por las palabras. ¿Qué estuvo de hueva? Sí, no, estuvo de hueva. Pero si te mantiene en el asiento, te mantiene así con la zozobra, y hay unos directorazos que, mis respetos, que hacen producirte el miedo sugestivo, tarde que temprano los vas a soñar. Y eso radica en la recepción de información en el subconsciente y hace un estado de emoción. En ese momento sabemos que es una película de terror y tal vez nos causa zozobra en el momento de la sala. Llegar a la casa y decir, ay, en la torre lo voy a soñar. Es probable que lo estés programando a tu cerebro y eso se llama programación cerebral. Bueno, lo sueñas. Pues puedes soñar incluso el escenario de la película, la escena de la película, uh-huh, diferenciada con lo que tú conoces habitualmente en la cotidianidad. Entonces, ahí tú eres el protagonista, ¿me explico? O sea, el cerebro, exacto, te dice, ok, viviste esto, te conmocionó tanto, te emocionó, porque el cerebro, ahí empieza la cuestión de la química, la dopamina, toda la que es la química del cuerpo. Y cómo los estados de ánimo son variables, ¿no? Entonces el cerebro te dice, ok, vamos a recordarte en un sueño, a ver, ¿tú qué harías en la película? Fíjense lo que les estoy diciendo. ¡Ay, Dios! O sea, ¿el cerebro piensa por ustedes? Sí. Por todos nosotros, claro. Entonces te dice, ok, vamos a volvernos a subir a la montaña rusa. Pero ahora en la montaña rusa te voy a arrojar en tu subconsciente, te dice, oye, ¿qué? Porque en ese momento que tú lo viviste, dirías, ¿yo qué haría si un asesino me correteara con un cuchillo? Exacto. En eso te nutre la película. Y dices, oye, en la torre, ¿lo crees tan real que te generan las emociones? Entonces, uh-huh, eso se almacena en tu cerebro y luego lo sueñas, pero contigo mismo. Eso crea una especie de memoria remota. Y esa, uh-huh, memoria se vuelve a repetir. Pasa lo mismo con los fenómenos paranormales. Ojo. Muchas personas creen que se cargan cosas. No sé si ya has escuchado. No, es que yo no puedo pasar por un panteón porque se me carga, se me sube el muerto, ¿no? Ajá, sí, yo digo así. Ajá. Perdón. No, está bien. Digo, estamos aquí justo para aprender. Te agradezco el espacio. Entonces,
Pues, ¿qué pasa con ese proceso? No es de que tú lo desees ni que lo intenciones, se me va a cargar, es que tú, tu miedo y el desconocimiento del por qué los procesos cerebrales son lo que son, y por eso son análisis y estudiados, en el momento que tú crees esa pequeña programación de decir, es que yo paso por los panteones y se me carga algo, automáticamente tu cerebro está formando una especie de reprogramación chip, donde te dice, ah, ok, no va, Jorge, no vamos a pasar por los panteones porque tú crees que se te va a cargar algo. Entonces, como literal, como un indicativo de orden, no me puedo pasar los panteones porque se me carga algo. O no voy a ir a una casa embrujada porque se me carga algo. Yo les digo así. Pero si pasas o vas a la casa, sí se te pega algo, ¿no? O por lo menos sientes que sí se te pegó algo. Digo, a mí me pasaron esas cosas, ver, raras. Ahí te va la explicación. Cuando yo siento, por ejemplo, yo puedo tener una percepción que no conozco. Una percepción es una sensibilidad para todos los que me están escuchando. La sensibilidad a que tú llegas a un lugar en espacio-tiempo, un lugar que sea el departamento de tu amigo, de tu amiga, de tu pareja, X. Y de repente sientes sensaciones que en ese momento, por alguna razón, tú sí que entra en una especie de recepción. Por eso yo hablo de receptor y el emisor. El emisor, en todo caso, sería la entidad espiritual. Okay. La energía. Entonces, puede estar de paso, puede estar ahí, puede estar que puede ser que esté radicada en ese lugar y que tu pareja, tu novio, tu amigo, lo que sea, jamás haya notado nada. Pero en algún punto de tu psique, en ese momento, en el momento indicado, se abre y tiene una conexión de recepción. Entonces tú lo notas y el cuerpo reacciona. Por ejemplo, algo fisiológico, tenemos vellos capilares, ¿no? Uh-huh. Regular tenemos vellitos, quienes somos lampiños apenas se nos ven, quienes son realmente velludos, pues se les ven notoriamente. Claro. Pero hay sensaciones de reflejo y de reacciones del propio organismo que se levantan los cabellos cuando sentimos algo. Sí, y se te pone chinito, ahora sí que es chinito, okay. Chinito todo. Exactamente, ahí radican los reflejos, radica también la percepción extrasensorial, no aceptada por la ciencia, pero sí está radicada ahí, porque te pone en un estado de alerta. Entonces, al momento hay cierta química en el cerebro, que el cerebro te dice, ok, está analizando tu entorno y en ese momento está analizando la puerta de escape, está analizando la distancia que tú tienes que correr hacia ese lugar, qué objetos hay alrededor, ¿sí me explico? Nosotros no lo estamos haciendo en ese momento porque no sabemos qué estamos viendo, eso cuando pasa un peligro, cuando hay algo extrasensorial o sensorial, pues no lo vislumbramos, simplemente lo sentimos, y de repente dices, ay, aquí hay algo, no sé, o me siento pesado, o el ambiente se empieza a tornar pesado. Cuando hablo de pesadez, es sí, que baja la presión atmosférica del lugar. Y se siente, hace frío. Hace frío, se empieza incluso a hacer un poco más denso el ambiente de oxígeno, cosas así. Pues eso lo resiente tu cuerpo, y tu cuerpo está preparado para ello. Entonces, pero eso es real, que lo que estamos sintiendo es real, o sea, no es parte de algo que yo traigo en la cabeza. Es algo que yo acabo de decirlo, lo que nos sucede cuando estamos en alerta de peligro, sucede esas reacciones. Cuando el cerebro indica, tiene un indicativo que hay peligro. Ejemplo, cuando alguien nos sigue en la calle y sentimos peligro, luego se pone alerta el cerebro en todos los sentidos, porque y reacciona todo. O como cuando te gusta alguien, ¿no, Antonio? O sea, que andas como coqueteando y ves a esa persona, te la topas en el mercado, sientes en el estómago las mentadas cosquillitas, ¿no? Exacto. Y que tú dices, ¿por qué siento eso y por qué me pongo nervioso, nerviosa X, ¿no? Sí. Me imagino que es algo similar, pero pues del lado contrario. O sea, algo que te hace sentir incómodo, feo, y desagradable. De hecho, la persona también lo puede percibir. Allí radica el estudio y la parapsicología. Ahí radica la psique y todo este concepto. Pero termino con explicar. Voy a tratar de ser un poco más específico. Una persona que siente una actividad paranormal en cualquier lugar puede sentirla en ese momento. Para nosotros tenemos un análisis profundo, por eso sabemos todo esto. Pero jamás se lo va a llevar a su casa. ¿Por qué? Porque si no, habría todas las casas de todos los lugares y en todos lados estarían todas encantadas. Llena.
todos tendríamos entidades espirituales. Si ellos pudieran tener la capacidad de trasladarse cuando están atorados en un espacio-tiempo y salirse de ese espacio-tiempo, pues se desatorarían. Y créeme que al momento de liberar esa entidad o de salirse contigo, diría, ah, gracias por la liberación, yo me voy. Porque no le interesa que se vaya contigo. No le interesa quedarte en tu, quedarse en tu casa. Lo que quieren es agarrar su camino, me imagino yo. Exactamente. Y ahí empieza la explicación del por qué hay una clasificación de entidades. Oh. ¿Por qué no aplica el que te puedas llevar una entidad a otro espacio? Porque, ojo, nosotros conocemos el espiritismo como tal por otro estudioso del mismo que le dio la connotación del espiritismo, que es Allan Kardec. Es francés, pero lo fue muy conocido como Allan Kardec por sus libros, el espiritismo como tal. Y no propiamente por la concepción de lo que hoy se conoce como el espiritismo o espiritualismo, ¿no? Que es totalmente otra versión. Es la reversión de Allan Kardec. Entonces, Allan Kardec te dice, los espíritus nos dictaron este tipo de indicaciones. El mundo espiritual es así, pero Allan Kardec no era un ungido, no era un elegido de los espíritus y a él le otorgaron tanta información. No, Allan Kardec la recibe directamente de los mediums. Pero ahí viene otro punto en el cual todo mundo de repente ya salió, porque salió en Sci-Fi. En Sci-Fi salió un programa muy bueno. No sé si te has de acordar así. Sí. Que eran varios cuates, eran mediums. Ahí empezó la barrazada. Perdón. El medium no puede ser un medium consciente. Y ahí voy a empezar callos, No, suéltalos. Porque el medium, como se conoce en el espiritismo convencional de la doctrina de Allan Kardec, es aquella persona que es interlocutora de un espíritu, pero esa persona tiene que estar en un estado alterado de conciencia. Ok. Debe entrar en un estado de trance para que pueda hacer eso. Para poderse conectar. Por supuesto. Sí, porque ahora hasta en Netflix hay en las plataformas y empiezan, ay, me está diciendo que sí, que ya no sufras. Me está diciendo que te quiere mucho, me está diciendo. Claro, y te voy a decir una cosa, no te van a decir otra cosa. No te van a decir, o sea, difícilmente alguien te va a decir una mala noticia. Difícilmente alguien te va a decir, es que tu mamá está sufriendo. Por ejemplo, a ver, ¿por qué? Si supuestamente el espíritu de su mamá de alguien está comunicándose con esa persona para que sea enviado el mensaje a su hijo. Ojo, vínculo emotivo de su hijo. O sea, su madre tiene que buscar el espíritu de su madre. Una persona aleatoria entre tantos cristianos como para decir, tú vas a arrojar el mensaje, siendo que ya reconoce en estado espiritual y en físico a su hijo. ¿Como para qué? ¿Me explico? Claro. Pues para ser millonario al medium. Al medium, claro. Entonces, ahí ya estamos mal. Nadie, y hoy por hoy se lo digo, ellos son analistas también. Los charlatanes. Toda la gente que busca un charlatán como estos, perdón si piso callos, toda la gente va con la finalidad de encontrar lo que él quiere escuchar. ¿Ok? O sea, la persona que va en busca del grupo canalizador, que no encuentra una respuesta en su vida caótica, lo remite todo con la concepción religiosa, espiritual y bla, bla, bla. Esa persona busca la aceptación social de primer plano en un análisis psicológico y evidentemente a escuchar lo que él quiere que escuche. Y casi siempre son las mismas preguntas, ¿no? Esa es la realidad. Total. O sea, si yo voy a saber de mi familiar que acaba de morir o lo que me tiene muy triste, normalmente lo que queremos saber es si está bien. Si lo sigo llorando o qué hago, si yo sigo mi vida, si no se va a molestar o se va a incomodar de que yo siga mi vida, y decirle que lo quiero. O sea, en realidad lo que vamos es nosotros a contarle al médium o al espiritista
lo que quisiéramos decirle a nuestro ser que ya se fue, ¿no? Y el espiritista nos va a decir que está bien, que nosotros sigamos nuestro camino. Que dejes todo atrás, que el perdón está presente. ¿Son merolicos? Sorry. Ya te los acabaste, Antonio. Sí, y perdón, yo les digo, a ver, a toda persona que está allá afuera, que cree, y hay alguien, por ejemplo, ahorita con el caso de esta chavita, la lamentable homicidio de esta niña, feminicidio de esta niña, que es Evan. Muy delicado, muy, muy delicado. Y de repente te encuentras una sarta de estúpidos diciendo que son niños. Sí. Y todos frenéticamente absurdos, por decirlo menos, Jorge, irresponsables. Porque no decía ningún dato en específico, nada que no haya dicho antes nadie. O sea, ese es donde yo digo ahí, están denigrando el fenómeno paranormal, pero sobre todo se están metiendo con algo tan delicado como es lo es un feminicidio. Exactamente. No me cabe, te lo juro. Yo lo vi y dije, hijo, está para patearlos, de veras. Y justamente la bronca con ellos es que lo siguen otras gentes más ignorantes que ellos. Porque si no, no tendrían esa proyección. Sí, no habría público, claro. Público. Entonces, aquí el punto, por ejemplo, un psíquico. Sí existen los psíquicos, Jorge. O sea, yo ahí preguntaría, porque entonces la KGB y la CIA, que son dos dependencias gubernamentales contrarias y que fueron espías, utilizaron psíquicos espías. Pero ¿sabes qué es un psíquico espía? Un canijo que sabe controlar la dermovisión, por ejemplo, ¿no? El sujetar un objeto y tratar de analizar exactamente qué radica en el objeto, qué me quiere decir el objeto. En la búsqueda de mapas, de ciertas coordenadas específicas para un ataque. O sea, imagínate a qué grado sí existían y prepararon psíquicos, tanto la CIA como la KGB. ¡Órale! Y estos petardos salen a decir que son, dicen medios, por no decir psíquicos, ¿no? Uh-huh. Realmente la connotación es psíquicos. Y el psíquico es eso, es potenciar su psique. Ya te di un entendimiento de a nivel racional, cerebral, qué procesos hace nuestro cerebro y el tuyo y el de todos los que nos están viendo. Si nosotros analizaríamos una pizca de nuestro día a día, te darías cuenta que cualquiera de nosotros es psíquico. Pero la gran diferencia es que no vas por la vida a decir, tu papá te quiere decir algo. La persona perdida, extraviada, yo la puedo encontrar. O sea, ¿sabes? O sea, son cosas como muy, muy, muy complejas, pero muy delicadas también. Hay casos que sí hay personas encontradas por medio de psíquicos, donde intervienen los psíquicos. Pero son que tú tuviste un caso, ¿no, Antonio? Algo así similar, creo que de un niño, una niña, algo así, que a través de tu agencia de investigación lograron algo. ¿Sí fue cierto esto? Sí, ahí fue por petición de los padres. Y fue por ahí de los 90s. Entonces, los padres llegaron a tu agencia pidiendo ayuda, pidiendo la manera de contactar con el hijo perdido. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál fue la idea? Con un psíquico, porque realmente ellos sí ya conocían la labor de la agencia. La agencia tiene 27 años, fundada en el 94. Nosotros al 93, 90, no, 94, 95... fue cuando nos contactaron para ese caso. Nosotros intervenimos única y exclusivamente con la persona que sabemos y que es, sabemos que es psíquico y sabemos que tiene un trabajo muy profundo de la psique y es un tipo súper estudioso. De hecho, fue uno de mis sinodales, fue uno de mis maestros. Entonces, de alguna forma, pues no es un hijo de vecino. O sea, y entraba a la habitación del chavito y tocaba los objetos del chavito y le hacía dermovisión de las fotografías, hacía mucha interacción con los familiares. O sea, eran procesos muy profundos donde tenía que tener forzosamente el contacto con los objetos personales del niño. Y acá estos petardos te lo dicen por cartas de tarot. ¡Hazme el favor! ¡Qué horror! Sí. Nada que ver, nada que ver. Con lo que estás diciendo, nada. ¿Y ustedes cuántos días les llevó esta contacto con las cosas del psíquico? Nosotros abordamos al caso al psíquico,
fue aproximadamente de casi 8 a 12 meses aproximadamente. Es que te digo, no es tan fácil. Y no encontraban al niño, ¿qué era, niño o niño niña? Niño. Y niño. Entre la policía, en ese entonces la procuraduría, que al principio nos veía incluso como sospechosos, nos llegó a señalar, nos llegó a decir, como diciendo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Por qué están metiches? Aquí. Metiches, el comandante nos barría cada rato y así. Bueno, la labor del psíquico, porque no es nuestra, nuestro organismo simplemente lo convocó, hizo la directriz, hizo la conjunción entre dos, y la agencia lo que hacía era acompañar al psíquico, pero el psíquico es el que hace el trabajo, no la agencia. Claro. Entonces, porque así debe de ser. Nosotros, nuestra labor es investigación paranormal. Él, su labor era el análisis de termovisión y todos estos conceptos. Uh-huh. Él, en un perímetro del predio, lamentablemente, pues, falleció un niño, bueno, lo timaron, en el perímetro de donde encontraron el cuerpo del niño, fue a como a unos 100 metros. La policía y sus pistas estaban como a 2 kilómetros. Estaban al lado contrario. Estaban en la misma, lo curioso de todo es que todo estaba en línea recta. Lo que hizo esta persona, que tengo que meter su nombre, es un gran colaborador, pero en ese caso pues sí tengo que reservar su identidad. Estaba 100 metros del cuerpo y la policía 2 kilómetros del cuerpo. Entonces a nosotros nos tocó en la búsqueda, ahí sí fuimos, para abarcar más amplitud. Mientras el comandante incluso llegó a pues de alguna forma nosotros nos ganamos su respeto, porque él vio la forma de trabajo, o sea, no vio como esto, no era charlatanería. Exacto, no llegábamos con, o sea, este güey no era así de, aquí se siente, nada. Él totalmente trabajando con los familiares y con los objetos personales del niño. Así se trabaja realmente un psíquico. Cuando fuimos a lugares, porque él ya divisaba ciertas cosas, ya hay una persona que nos puso el comandante, cual le mando un cordial saludo y un abrazo, él sabe quién es. Entonces nos mandó un dibujante perito de retratos hablados, y junto con esta persona hacía bosquejos de lo que él narraba de las visiones. Uh-huh, de lo que veía. Y él narraba, ya nos narraba ciertas hierbas y cosas. Y ahí sí, mis respetos, y ahí sí es donde digo, la policía cuando se pone a trabajar, mis respetos, como grandes amigos peritos, empezaron a buscar incluso la especie de la hierba que estaba en esos lugares. O sea, es justo lo que les decía, el análisis de investigación, por eso va de la mano con la ciencia. Y el propio comandante me dijo, es que yo creía que eran charlatanes, ¿no? Y pues yo te agradezco que viste que no, ¿no? O sea, nosotros nuestro trabajo es lo que la familia aceptó y lo que quiso. Claro. Y si podemos ayudar, adelante. No cobramos un quinto partido por la mitad. Es un caso que jamás lo van a ver. Tenemos todos los archivos, pero jamás lo van a ver en público porque es el respeto también. Y es algo que también tú te comprometes incluso con la oficialidad de partes. O sea, simplemente te dan el reconocimiento, mención hablada y te dicen gracias. Lo recuerdo perfectamente, el comandante me dio su tarjeta y me dijo, lo que se te dificulte, háblame. Y luego ya te vinieron otros casos. Incluso en esa época al organismo nos dieron ciertas facilidades del ejército que yo nunca jamás ejercí. Pero fíjate a qué grado el agradecimiento, que me decían, lo que necesites en donde estés, si tienes dificultades, tú tienes libertad de poder tener apoyo. Jamás lo ejercí porque dices, pues, es que no, o sea... Digo, sí, porque aparte tampoco lo haces por eso, o sea, ustedes lo hacen porque ese es su trabajo y porque esa es su manera de aportar algo benéfico para el caso, pero no están charlataneando para ver qué sacan, esa es la realidad, ¿no? No, claro, para nosotros es un archivo más de la agencia y se queda como en esta anécdota. Yo lo puedo platicar, no detalladamente de toda la profundidad del caso, pero sí te puedo dar un ejemplo de que eso que ves allá afuera en internet, que de repente sale una chavita con unos audífonos y dice, yo creo a mí las cartas, y no tienen ni puta idea de lo que está hablando. Y emite un criterio, perdón de la expresión, chicos y chicas, pero de verdad que, y chiques,
pero realmente no puede ser así, o sea, es justo donde empieza la mofa y donde ustedes que están viendo en sus casas piensan que el fenómeno es eso, y no es así. Exacto. Oye, Antonio, y ya dentro de todo este análisis, estudio, todo lo que haces para definir si un caso es real, no es real, o si es un tema psicológico, nada más, ¿te has encontrado con casos reales paranormales realmente impactantes? Totalmente, Jorge. De hecho, por eso hace rato fuera del aire me preguntabas, oye, ¿qué onda tu canal? ¿Qué onda? Nosotros tenemos dos canales, es Agentes de Negro y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. No los alimentamos del todo porque justo lo que te platiqué de este caso, imagínate pues, ilustrar un caso como el que te acabo de platicar, que es esto, y realmente es esto. Entonces, uh-huh. Es difícil, hay muchísimas cosas, ¿no? Y de repente nos llegan televisoras, porque nosotros tenemos ya como 17 años en los medios de comunicación. Ajá. Y para mí es como más factible que una televisora, una cadena me diga, oye, ¿sabes qué? Necesito ciertos casos. Por ejemplo, tal es la serie de Haunted Latinoamérica, que es nosotros hicimos, no hicimos, investigamos los casos mexicanos, los documentamos y se los ofrecimos a la serie para que la serie diga, perfecto, yo quiero este, este y este y este. Y este tiene cierta simbología, cierto fenómeno, este también tiene cierta simbología de la psique y este también cierta leyenda. Pues con esos casos. Esos tres casos que viste en Haunted son reales. Son casos okay. Fundamentales. Para darte una idea, para que se den una idea a las personas, si quieren verlo, está en Netflix, Haunted Latinoamérica, los casos mexicanos son nuestros. Entonces, que así, por cierto, la foto que tienen en la portada de publicidad, ay no, se ve impactante esa mujer doblada, ay no, que, sí. pero eso es real, esa foto fue de algo real. Es que ahí te va, qué buen punto acabas de decir, porque recordemos algo, Netflix al final del día es entretenimiento y ellos bajo los conceptos testimoniales de los testigos, pues ellos se imaginan todo lo que les están platicando. Entonces hay un director, claro. Un gran director que es los hermanos Bogliano, que son directorazos de terror, que al director le dices, oye, es que se dobló de la espalda hacia atrás, y el director su dimensión es, perfecto, estaba levitando. ¿Me explicó? Uh-huh. La visión del director de cine es, esto lo vamos a ver así súper grotesco, aunque no fuese así, pero ahí les va. Dentro de la investigación paranormal, nosotros abarcamos todos los fenómenos, porque muchas veces nos dicen, es que ustedes nada más son de fantasmas. No, eso es algo que, desafortunadamente, algunos de mis colegas también han contribuido. Mal informado. Sí, a diferenciar el fenómeno paranormal con el fenómeno ovni y el fenómeno paranormal. No, el fenómeno paranormal es todo. Todo lo que rebase un entendimiento racional, eso es investigación paranormal. Bueno, dentro de los conceptos de investigación existen también los milagros, poseídos, exorcismos y tal cual. Todos los que es los misterios de la iglesia. Dentro del concepto de posesión, de una persona poseída, hay ciertos síntomas o elementos que puede hacer una persona posesa. Y eso no lo digo yo, lo dicen, incluso estuvimos en esta nueva serie, vamos a sacar una nueva serie para Netflix, espero la vean a finales de este año o a principios del siguiente, donde tocamos un tema referente a ese tipo de concepciones. Entonces, cuando tú hablas, yo ya tenía colaboradores dentro de la iglesia, eclesiásticos de hace muchos años, que incluso ellos me dieron teología, estudié teología para entender también estos conceptos. De alguna forma sí te abren el panorama también bajo la cuestión sincrética, ¿no? Bajo la cuestión religiosa, porque yo como investigador no soy religioso, no profeso ninguna religión, por convicción, porque al final del día para mí el punto más importante es justo la objetividad y el que estés en medio, la ciencia está de un lado, la creencia está del otro, la investigación paranormal está en medio, entonces puedes abarcar
ambos lados, ¿no? Entonces, eres más objetivo completamente a que si tuvieras una religión, la que sea, en algún momento te ibas a hacer hacia ese lado, ¿no? Por supuesto, o vas guiado con tus creencias, como aquellos investigadores que entran a un lugar y por obra, dicen, por obra y gracia del Señor Jesucristo, comunícate conmigo, ya estamos mal ahí, ya no aplica. ¿Por qué? Porque claro. Su idiosincrasia y con lo que él evoca, pues está más guiado a que Diosito lo va a proteger de una entidad espiritual. Y la entidad espiritual, si está consciente y si está enojada en ese momento, se está cagando de la risa de lo que está diciendo esa persona. Por ejemplo, ¿no? Entonces, si va a ser una acción fuerte para esa persona, todo Dios y sus arcángeles y todo lo que tengas alrededor, te va a hacer daño. Esa es la gran diferencia. Bueno. Entonces, dentro de esos síntomas del poseso, hay algo que se llama xenoglosia. La xenoglosia, para quien no lo entienda, es hablar lenguas perdidas. Y es confundida con la anagnosia. La anagnosia es un padecimiento psiquiátrico que es balbucear o decir frases incoherentes o las personas que intentan decirlo todo al revés, ¿no? No es lo mismo la comunicación que yo estoy teniendo contigo, esa es una anagnosia. Y eso entra dentro de los síndromes psicopatológicos. Bueno, a veces era confundida la xenoglosia con anagnosia y viceversa. La xenoglosia es aquella persona que no ha tenido en absoluto conocimiento, que no ha tenido ningún interés en profundizar las lenguas perdidas. Cuando hablo de lenguas perdidas, estamos hablando de arameo antiguo, hebreo antiguo y latín, y el latín antiguo. Entonces, los posesos, y eso no lo digo yo, lo dicen los eclesiásticos que han sido exorcistas y que han tenido exorcismos en sus manos, son los que te explican que la xenoglosia se presenta en las personas posesas. Por lo regular, hablan esas lenguas, pero no hablan sandeces. Hablan cosas específicas de la religión. Específicas de la religión a la cual se están haciendo exorcizados. Y el padre exorcista sabe entablar esa comunicación en esa lengua. Por eso hay una concordancia de hechos. Eso es uno. Dos, el sansonismo o superfuerza. Presenta a esa persona, puede ser una complexión delgada, una complexión robusta, pero puede tener la fuerza de hasta de tres hombres. Y cuando hablo de fuerza, Jorge, nosotros hemos sido testigos de uno. Yo te puedo hablar de un caso en el cual yo fui testigo, uno solo. De exorcismo. Sí, de exorcismo, y invitado por nuestro colaborador eclesiástico. Entonces, pues ahí confirmas todo lo que aprendes, ¿me explico? Y, bueno, está el sansonismo, superfuerza, la xenoglosia, la videncia. ¿La videncia en qué sentido? Para no confundir. El vidente como tal, per se, el vidente que te dicen de tu futuro lejano, es un charlatán. El vidente es específico, te sabe, y no esa persona. Hace una interacción por medio de alguna entidad espiritual para que sepan tus secretos más oscuros, tus secretos más profundos, de los cuales jamás vas a decir, porque todos los seres humanos tenemos secretos. Incluso no los platicas ni con tu familia. Esa evidencia es a raíz de eso. O sea, el poseso tiene la virtud de la evidencia de lo que sabe que te va a desquebrajar. ¿Te sacan todo el numerito? Todo el numerito. ¡Ay, no, qué horror! Y ahí te van a decir todo. Por eso también el eclesiástico exorcista debe ser un hombre de una sola pieza, un hombre de fe absoluta, de cero corrupción, totalmente íntegro, donde no, el demonio no tenga la capacidad de desquebrajarlo por alguna razón. Y donde no sepa entrar el demonio, porque ahí por ahí te puede fregar, claro. Totalmente. Bueno, está también lo que le llaman los padres la levitación. La levitación para los padres, literal, es lo que viste en el póster de Haunted. La capacidad de una persona erguida, doblarse en la espalda hacia atrás, así. Sí. Y que tenga toda la fuerza
del abdomen, hay unos estudios muy más profundos en la parapsicología que hablan acerca de parte de la hipnosis inducida. La hipnosis como tal, un hipnotista, un maestro de la hipnosis, puede hacer entrar en un estado de alterado de conciencia a una persona y hacerla totalmente hipnótica, y que esa persona pueda ser como una especie de rigidez, como una especie de tabla. Hay un truco maravilloso en los hipnotistas que pone una persona así, y incluso se sube alguien encima de él, y está totalmente rígido. Sí. Entonces, por eso se habla de la parapsicología, del estudio, de la posibilidad de que el poseso pudiese tomar una forma hipnótica. Pero ojo, tiene que estar ejercida por alguien. Y si no hay ese alguien, por lo regular los padres dicen, sí, es el demonio. Y los parapsicólogos decimos, ok, debe de estar inducida bajo hipnosis, pero ¿de quién? O autohipnosis, y no puedes hacer esa autohipnosis tan profunda y salir de ella cuando se te plazca. Ahí no aplica. Entonces ahí es donde empieza todo este rollo. Bueno, esa es esa forma se lo estoy explicando para que me entiendan. Esa forma de la espalda hacia atrás, hacer esto, para los padres sí es una levitación, porque humanamente no lo puedes hacer tan fácil. Incluso reto a cualquier deportista que lo haga, que se voltee de espaldas y se vuelva a incorporar. Se va a caer más de 3, 4, 5. Oye, Antonio, pero por ejemplo, ahorita mencionaste a un deportista. Pero por ejemplo, yo tengo fregada mi columna, por ejemplo, y entro en esa hipnosis que tú dices tan profunda, y me podría doblar así, por ejemplo, con esa hipnosis tan profunda, aunque yo tenga un problema de columna, ¿no, verdad? No, porque te podría dañar. O sea, el hipnotista, si en un momento dado estás bajo hipnosis o el maestro hipnotista no se cerciora de todos tus padecimientos estructurales, musculares. Te pasan a fregar peor. Por supuesto, tú puedes entrar en hipnosis, sí, pero al momento que se suba una persona, pues los huesos son huesos, ¿no? Te truena. Pues si estás mal de un menisco, de una vértebra o algo, o un menisco, te lo truena. Y adiós. En hipnosis no puedes sentir nada, pero cuando regreses de la hipnosis, agárrate el dolor. Ahí truena. Te fregó, porque justo es, qué bueno que lo tocas, porque el punto es ese, cuerpo es cuerpo y lo psique o lo sensorial es otra cosa. Claro, ok. Ahí entran otros conceptos, pero bueno, esas son como los conceptos del proceso. Entonces, por eso vemos ese tipo de imágenes, porque los padres, incluso yo, tuvimos un caso hace menos de un año con una chica que nosotros entramos en el proceso de liberación. Cuando nosotros entramos a la investigación profunda, ella ya estaba en proceso de liberación. Y en la última liberación, ella levita. Y dicha no solamente por ella, el padre, el acólito y todos los familiares alrededor que estuvieron presentes, todos dicen lo mismo. Hasta el punto donde incluso creo que hay un video, pero ojo, son temas muy delicados. Que yo les podría decir es que sí es un gran hitazo, pero prefiero mil veces que Netflix me dice, oye, ¿sabes qué? Tu caso nos interesa, lo vamos a llevar a la plataforma. Y yo mil veces digo, sí, Netflix, que YouTube, por favor, Netflix. Claro. ¿Estás de acuerdo? Porque aparte Netflix me paga luego. Y YouTube de aquí a que puta llegues a los no sé cuántos y no sé qué tal. Yo lo acabo de decir, ahora ya les quitan las suscripciones. O sea, no. Sí, pues si tienes Netflix, como para qué. Oye, pero en este caso que tú sabes, ¿levitó acostada, levitó parada? ¿Cómo levitó según esto? Tienen un patrón. Por lo regular, por ejemplo, tengo uno de mis colaboradores que es psiquiatra. Experimentó verlo con sus propios ojos. Dice que, pues sí, es imposible que una persona acostada totalmente se hierga así, ¿no? Sin ningún impulso, ninguna ayuda, nada físico, nada que lo sostenga. En el concepto de ellos, en la liberación de esta niña, fue como la imagen, o sea, la espalda hacia atrás. Su madre, recuerdo que en los testimonios nos decía, en su más puro y entendimiento de su mamá, decía ella, a mi hija la amarraban
¿Cómo la amarraban, señora? Así, sus brazos para atrás, o así. En el entendimiento de la señora, pues no, claro, sabía decirte, ah, es que su espalda era retorcida hacia atrás, sus extremidades hacia atrás. Ella te decía, la amarraban y la desamarraban. Era su forma de expresarlo. Y ahí también hubo mucha concordancia de hechos. Todo eso lo vivieron ellos, ¿no? Entonces, de alguna forma dices, wow, el caso es real. No tenía yo al eclesiástico que tuve hace muchos años, cuando tuve la experiencia que te digo, el 2005, 2006. Pero sí me tocó ver y reconocer, por ejemplo, que hoy te puedo decir, es mi segundo caso. No tuvimos la oportunidad de estar presente en las liberaciones, porque estaba muy fuerte lo de la pandemia. Incluso ella y el padre seguían con las sesiones, porque lo último que supimos en una entrevista que tuve con ella, me decía que el demonio que la poseía era Lucifer. O sea, no era cualquier demonio. Y que el padre dijo, voy a dejar los otros casos para no meternos en problemas de pandemia, pero el caso tuyo lo voy a seguir. Entonces, algo que dices, imagínate el tiempo, el arriesgue del padre, porque el padre ya está grande, el arriesgue desmedido de la salud, porque sabíamos que estábamos en pandemia. El padre omitió todas las concepciones de salud y todo lo que tiene en torno a los protocolos por salvarle la vida a esa niña. Y yo te puedo decir que se la salvó. Porque un demonio como de esa jerarquía, por lo regular, destrozan los tiempos. Oye, Antonio, y cuando están poseídas las personas, no, entonces no son 24 horas, o sea, tienen como momentos. No, esta niña, del caso a mí me llevó 3 años atrás. ¿Tres años? Ay, no. Es que esa es la diferencia, Jorge. La gente puede ver incluso en internet, ahí tú ves, buscas videos de posesión y ves todo el show y todo el teatro. Uh-huh. Y creen que agarrar un crucifijo y montarle así y decirle, yo te libero, bla, 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 eso es teatro. Yo te puedo asegurar que todas y cada una de esas personas que sugieren, se muestran como supuestos exorcistas, en el momento que tengan el primer acercamiento de ese demonio, cuando se revela, porque hay una etapa del exorcismo que es la revelación. La revelación, o lo que es lo mismo, el apocalipsis. El apocalipsis, para quien no entienda, es eso, es revelación. No es el fin del mundo el apocalipsis. El apocalipsis, la palabra, es revelación. Entonces, cuando hay una revelación del demonio, es que el padre ya sabe, el exorcista, con quién va a pelear. Si el demonio, la revelación es Astaroth, Belial, Luzbel, tal, él ya sabe qué hacer. Por eso son procesos. Pero para llegar a ese punto, Jorge, pues no es de 24 horas, ni mucho menos. Son años. No. Y fíjate, bien lo dices, presentan las cosas de tal manera que uno piensa que es cosa de horas o de días y ya, vamos, que alguien le haga un exorcismo, se lo saque ya, pero algo real y algo bien trabajado, pues no. Y pobre gente, imagínate tantos años vivir en ese, ¿sí? En ese problemón tan tremendo de posesión, qué horror. Y es un calvario. No solamente para la persona posesa. Uh-huh. Usualmente la persona posesa, cuando llegan las crisis de posesión, está inconsciente. O sea, llega un punto en que la embatida del demonio o del ser que tiene dentro, y ojo, un espíritu común no puede poseer un humano. Un espíritu, hablando de una persona que tuvo vida y murió. Es el misterio de todo lo que los investigadores hemos tenido de frente. Un espíritu no puede poseer el espíritu de otra persona viva. De hecho, eso es totalmente adverso a la teoría cardiana del espiritismo como se conoce, ¿eh? O sea, es como desafiar lo que ya se estudió, ¿no? O lo que ya está ahí por el estudio. Y hoy por hoy, pues, no hay cabida de eso. O sea, como en la película de Ghost, que ya casi al final le dice Whoopi, toma mi cuerpo para que hables con ella, la toques, ¿no? Y se le mete el cuerpo y entonces según ya se tocan, se besan y todo el muerto y su mujer. Eso no es real en el mundo. Eso pues solo es una fantasía de película y ya. No, ahí entra la ficción.
La interlocución de los espíritus es eso, es mi psique, te presto yo mi psique del espíritu, para que tu espíritu hables a través de mí. No llega el espíritu y se monta, así como las películas. Sí, porque yo conozco una bruja que dice que se le mete un niño y entonces está así sentada normal y luego empieza así. Sí. Y luego ya te empieza a decir, hola, ay Juanito, ay no, se ve horrible, una cosa. Ay, el primer día que la vi, porque yo entré normal, no, pues que según que para que me leyera no sé qué, mi futuro, no sé qué. Y entonces me dice, ¿ya conoces a Juanito? Normal, ¿no? La señora, una señora. Uh-huh. Y entonces le digo, ay, no, pues no sé quién es Juanito. Dice, es un niño. Ah, le dije, no, pues no lo conozco. Pero yo pensé que me hablaba de un niño que andaba allá afuera y que yo no vi. Uh-huh. Y entonces le digo, no lo vi, no había nadie. Y me dice, no, ahorita te lo voy a presentar. Y le digo, bueno, sí, está bien. Y entonces me dice, ¿estás preparado? Le dije, sí, pero yo ya no entendía para qué estaba preparado. De eso que pues nada más, pues estás viendo todo y como que estás todo sacado de onda que no sabes qué va a pasar. Y entonces fue cuando se puso así ya y me dice, voy a cerrar los ojos así. Y entonces lo cierran, ¿no? Y empiezo. Ah, no, primero empezó. Así como que echaba aire, como que se ahogaba, ¿no? No sé. Y luego yo. Y se quedó quieta, ¿no? Así se queda quieta. Y entonces ya veo que sus ojos empiezan a como a parpadear, pero cerrados, ¿no? Y ya me dice, ¡hola! ¡Soy Juanito! ¡Ay, no! ¡Yo me quería morir! ¡Ay, no! No sabía si me daba risa o me daba terror. No, te hubieras carcajeado porque te hace daño contenerte. Porque justo ese es el problema de las personas que creen que engañan con eso. Yo lo que te puedo decir es que, para empezar, la interlocución de un espíritu en una fase de medium, pues no les cambia la voz. Es la voz de la persona. Ok. Pero tú estás prestando tu ser psique, mi psicología, para poder tener la psique prestada del espíritu, y yo en un estado de trance, que muchos en la parapsicología le llamamos proyección astral, que esa es la proyección astral, hago una proyección de mi astral, o de mi periespíritu, como notado en la teoría cardiana, y el espíritu podría estar dentro de mí, no dentro de mí, sino más bien gesticulando, con el hecho de tocarme el espíritu ya puede gesticular. Ok. Una especie, suena feo, pero es así, ventriloquía. Uh-huh. Ese es el muñeco ventríloco del espíritu. Del espíritu. Uh-huh. En ningún momento se te mete, ni en ningún momento cambias la voz, ni nada. El reconocimiento del medium es que sí, reconoce la psique en un estado físico de la persona medium. O sea, esa persona, si estuviese consciente, no podría estarlo, porque este proceso se tiene que dar forzosamente para que tú puedas proyectar tu astral y puedas darle paso al astral que está al lado tuyo, o que está tuyo, delante tuyo, para que él pueda tener la función de tu cuerpo. Como no tiene cuerpo, tú le estás prestando la función de tu cuerpo, solo funciones, no estás haciendo, por ejemplo, muy diferente en el sincretismo de la santería, y más bien del Yoruba, más de la santería del Yoruba. Uh-huh. La monta de los espíritus, pero son espíritus altos, espíritus elevados. O sea, no están en el rango de un espíritu común, ¿me explico? Ajá, sí. Es donde radica la diferencia. Y muchos tergiversan y de repente hacen de chile, de mole y de dulce. Aquella que te dice, soy bruja santera, pero también manejo el palo mayombe, pero también manejo el espiritismo. Y también, no es cierto. Porque incluso se contrarrestan los sincretismos ahí, hay una contradicción entre ambos. Ajá, exacto. No podría, ¿me explico? Por el simple hecho incluso de tener régimen, como cualquier religión tiene un régimen y reglas específicas. Ni modo que dijeras, soy católico, apostólico, romano y cristiano, pero también soy satanista. Y judío. ¿Se acuerdan? Sí, no tiene lógica.
Entonces pasa eso, el teatro. Yo me acuerdo, hace poco vi un reportaje de un gran amigo de Víctor González, ¿no? Un saludo. Es un gran documentalista este chavo. Lo conocí en un reality, yo ya lo conocía antes, pero lo conocí más en un reality en el cual participamos, que se llamó Barack, el experimento. Y a mí me convocaron como experto en la materia para desarrollarle ciertas sesiones. Y recuerdo perfectamente una medium cubana, porque también de repente mis hermanos cubanos, por el hecho de ser cubanos, ya se sienten que ya están dentro de los santos elevados, ¿no? Aunque sean unos completos ignorantes. Yo conozco santeros, babalaos de jerarquía alta, que cero ostentosos, cero que, oye, yo soy santero, ¿sabes? Súper bajo perfil. Y estos cuates, desde que llegan, soy cubano. Y como soy cubano, soy santero. ¿No? Y bailo salsa. Sí, casi, casi, ¿no? Entonces, pasó eso que platicaste. Pues evidentemente la chava estaba rodeada de cámaras, sabía que estaba en vivo, pero fíjate qué chistoso, porque dice, soy medium. Y recuerdo perfectamente que cuando me la presentan se me quedaba viendo feo, ¿no? Y yo decía, me daba risa, porque su mirada era así. ¿Pero como con coraje o como pues, con...? Como que quiso ejercer una influencia sobre de mí, se equivocó. Se equivocó de persona, pero bueno, yo simplemente dije, pues tú a lo tuyo, yo a lo mío, y se lo dije a los demás. Claro. Esta persona es una charlatana. Entonces, yo sí, ahí sí les dije, güey, no me pases cuando esté con esta mujer porque la voy a hacer pedazos en vivo y en directo. Entonces, no, prefiero que no desafiarte, no me pases cuando esté en su show, porque va a ser show. ¿Cómo crees? No, se murió, no, tú eres el experto acá, tú, ella es otro boleto. Como que traían la ideita que se las derrumbo en el momento, no, porque en el momento que yo paso te la voy a derrumbar en dos patadas. Y ya me dice, no, pero pasa y hace lo mismo que tú dices. No es así, o sea, yo les voy a decir algo, cuando hay un focal de medium, cuando hay una persona en estado alterado de conciencia, es eso, un estado alterado de conciencia. Mi consciente no está en este momento, en este estado, y se sumerge en un estado de aletargamiento. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso como si fuese en el sueño profundo, el estado REM. ¿A poco ustedes cuando se van a dormir hacen ese show? No. Se va a dormir hace... Bueno, depende de lo que esté haciendo. Si es un cortejo, pues ya es otro boleto. Pero sí, y es eso, el estado alterado de conciencia, el estado profundo, es una meditación profunda, pero no radica en una meditación como lo que usualmente se conoce, respiraciones profundas. No. El medium, que ya sabe que es medium, simplemente se concentra en un focal, hace concentración en un punto. En las sesiones de mediums espíritas así se hacía, se focalizaba en un punto y en ese punto entraba, y de repente así, ching, no más, no hacen más, se quedan sus cabezas así. Cuando entra el espíritu, que no entra, cuando está al contacto del medium, levanta el rostro y empieza a hablar, that's all. Y es cuando los que están alrededor en la evocación, junto con la sesión espiritista, le empiezan a preguntar. Y es donde tienes que estar alerta de lo que preguntas. No vas a preguntar si te va a ir bien con tu pareja. O sea, no. Claro, sí, nada, o sea, que ver. Tienes un espíritu ahí que justo, el espíritu que vincula con un medium, es un espíritu que tiene cierta elevación más allá de los atorados en espacio-tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque los que están atorados en espacio-tiempo están en una constancia de evolución. Y muchos de ellos no están conscientes de esa evolución. Por eso hay muchos espíritus arraigados en espacio-tiempo, ¿por qué? Por cientos de años. Años en vida terrenal. Y nosotros, los investigadores, por eso los detectamos. Por eso podemos incluso vincular una comunicación con ellos y por eso podemos registrarlos.
¿Y por qué no se pueden ir, Antonio? ¿Mandé? ¿Por qué no se van al otro plano? ¿Qué pasa? ¿Por qué se tienen que quedar ahí intermedios? Yo la verdad es que yo siempre les digo, el entendimiento del espiritismo tiene que ir basado en el estudio per se al espiritismo, para que entiendas el por qué no evolución. Yo también lo he preguntado y lo he cuestionado mil veces. A ver, espérame, están guiados con un creador, porque para con la concepción espírita, el espiritismo, es un creador, Dios. Pongámosle el nombre de Dios. No pongámosle simbología de religiones. Uh-huh. Para el la concepción del espiritismo como tal es que alguien los creó y esa concepción del espiritismo tiene que evolucionar para llegar a una cercanía total y absoluta con ese Dios creador o evolucionar a grados más altos. Entonces es como una especie de misión. Los que se quedan arraigados en espacio-tiempo, porque son los que mueren súbitamente o trágicamente, o tienen un vínculo emotivo con algo terrenal. Y son los que dicen, se regresan. No pasan al estado evolutivo. Hay otros, según la teoría cardiana, que evolucionan conforme a las reencarnaciones. Entonces pueden morir y reencarnar continuamente. Y reencarnar. Entonces lo que dice Allan Kardec por medio de las sesiones mediums es que esos espíritus te están aprendiendo. ¿Que puede ser alguien que no se quería morir, por ejemplo? Puede ser, sí. Así haya estado enfermísimo o alguien que simplemente le encantaba la vida y nunca pensaba que quería morirse y se muere y nomás por esa necedad se queda ahí a medias. Sí, lo puede arraigar. Y ojo, nadie, Jorge, nadie, ni siquiera los eclesiásticos. Solamente los eclesiásticos pueden mandar al infierno a otros demonios que son superiores. Ese es otro gran misterio, pero que lo hemos constatado, te lo juro. Bueno, nadie puede interceder por un espíritu jamás. Aquel que se ostente como tal, como el canalizador, el medium, que le da pase a la luz, está mintiendo, está parafraseando, no tiene el entendimiento del espiritismo. Lo que uno podría hacer en un momento dado con una investigación, cuando contactas con ellos, porque nosotros sabemos contactar con ellos por medio de elementos de ocultismo, eso es el ocultismo. Sesiones espiritistas, sesión victoriana, péndulo victoriano, momentum, ouija, todos esos elementos son ocupados para hacer contacto con los espíritus. Y lo único que yo como investigador los ocupo es para saber por qué están ahí. Para saber por qué están atormentando a una familia, tal vez. Pero en ningún momento dado yo le puedo decir, ve hacia la luz, yo no soy nadie para decirle a esa entidad, yo te voy a dirigir hacia la luz porque ni tengo esa posición, ni sé qué hay del otro lado de los espíritus. ¿Me explico? Y como a dónde lo vas a hallar si no sabes qué hay allá, ¿no? Exacto. Solamente lo que tenemos de la doctrina espírita, y por eso lo menciono mucho porque la agencia, se fundamenta también de la teoría de Cardiana, que ha sustentado por las investigaciones. O sea, hasta el momento, los casos que tenemos, la resolución de un caso, Jorge, es que la persona asimile, comprenda y de alguna forma coexista con lo que está ahí. Si no se puede cambiar de lugar, si en un momento es un espíritu atormentado porque está consciente de su estado, ojo lo que estoy diciendo, consciente de su estado, consciente de su muerte, son agresivos. Y ahí sí, yo como organismo, mi deber, mi responsabilidad de decirle a esa persona es, vete de aquí. ¿Por qué? Porque esto se va a tornar más agresivo. O sea, no va a decrecer. Le estás molestando, okay. O hasta cierto punto se enganchó con tus hijos. Entonces, el peligro es con tus hijos. Llévatelos, sácalos de aquí. Es lo que hacemos. Y no averiguamos si el espíritu entra en conciencia y decir, pues bueno, no soy el psicólogo de espíritus tampoco. O sea, no puedo hacerle dar a entender a ese espíritu, mira, pues tienes aquí una familia y agarra la onda, pues bájale un poquito. No. Claro que no. Entonces, por ende, no puedes pasar, no puedes hacer pasar a nadie, a ningún lado que no conoces. Incluso el propio medium que fue... varias sesiones de medium con Allan Kardec, te dice, ¿quién eres tú para cuando te dicen, oye, y podemos hacerlos pasar hacia el lado evolutivo? Y le contesta el medium, ¿tú quién eres como para ostentarte como esa labor?
O sea, le da a entender, pues tú eres parte de la creación, cabrón. Claro. No. Oye, Antonio, y ahorita que hablabas de la Ouija, tú trabajas con la Ouija, ¿no? O sea, la usas. Tú no eres como otros que dicen que pues es el diablo mismo en persona, ¿o cómo? Sí, mira, nosotros tenemos eventos que se llama Tour Insólito. Tour Insólito, para quien no sepa, esto es el evento de fenómenos paranormales, controlado por expertos en la materia. Nosotros te llevamos a investigaciones en lugares con actividad que están controlados, que sabemos de antemano que esos niveles de manifestaciones no son más allá más que evidenciarse que están ahí, comunicarse y demás. O sea, no son agresivos, no llevamos a las personas a un fenómeno poltergeist, por ejemplo, que es agresión. Entonces lo que hicimos, y esto casi nadie lo sabe, Jorge, nosotros, más allá de un evento de entretenimiento, para nosotros es un evento de análisis de la psique de las personas. O sea, la agencia cómo lo ve, y si se financia, hay financiamiento del organismo, porque esto es muy caro, porque el trabajo del investigador paranormal, como el trabajo del periodista, es caro. Hay recursos que tienes que destinar y que tienes que, un montón de cosas. Claro. ¿No? Entonces, nosotros cómo nos financiamos, por medio de esos eventos. Pero también, ¿qué nos ayuda? A justo hacer ejercicios del análisis de la psique de las personas comportándose ante un hecho sobrenatural paranormal. O sea, también es un evento académico. Hasta cierto punto le damos a entender a la persona que sí existe esto, pero al final del día la persona tiene la última palabra. ¿Y qué ocupamos dentro de estos tours insólitos? Elementos de ocultismo. Ese es el ocultismo, que es el elemento Ouija, el elemento sesión momentum, que es con un espejo, objetos involucrados en casos, y hay una variedad de... ¿Y los llevan qué? ¿A una casa como embrujada, por ejemplo? Sí, con actividad. Las casas, por si no las denominamos embrujadas, cuando queremos hacer como el promo, porque la gente entiende embrujado más que con actividad paranormal. Sí. La casa embrujada, pero no está embrujada, está con actividad, tiene actividad de espíritus. Entonces los llevamos a lugares, hoy tenemos, por ejemplo, el próximo evento lo tenemos el 14 de mayo, 14 y 15 de mayo, y el 28 y el 29 de mayo, en el Centro Histórico. De hecho, si gustas ir, estás cordialmente invitado. Ay, muchas gracias, está bueno. Y es justo el enfrentamiento directo con el fenómeno paranormal, Jorge, pero desde un ángulo totalmente racional. Aquí nosotros no te contamos una historia. Por ejemplo, nos dicen, oye, ¿qué pasó aquí? Nosotros la casa que estamos destinando ahora, que es una nueva locación, es una nueva casa que ya investigamos con antelación, se denomina la Casa de los 300 Años, porque efectivamente tiene 300 años y que involucra directa o indirectamente con la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, sí, está bastante, o sea, en el sentido de, para una persona que no conoce el tema, es una casa que sí va a averiguar y va a encontrar de todo. Claro, por supuesto, una para historia gente, tremenda. Sí, 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 o sea, imagínate. Y la gente nos pregunta, ¿qué pasó aquí? Y yo les digo, ustedes no nos lo van a decir. ¿Cómo? Pues si tú, aquí en este momento tú eres el investigador. O sea, yo te voy a decir qué hacer, cómo hacer, dónde encontrar, qué hacer para un ritual de Ouija, por ejemplo. Tú hablabas de la Ouija. La Ouija está sanitizada, iba a decir. También está sanitizada. También debe estar. Sí. Entonces, está satanizada por el hecho de que evidentemente también mucho tiene que ver la mala información, mucho tiene que ver los falsos documentales acerca del torno de la tabla Ouija, y mucho más tiene que ver la mala operación de un sistema. El sistema Ouija, Jorge, es un sistema más antiguo que cree. O sea, es un sistema que usaban los egipcios, por ejemplo. Y los egipcios, los grandes maestros, utilizaban por medio de una especie de péndulo, que era una roca preciosa amarrada a una especie de hilo o de cuerda y una tabla de jeroglíficos. Entonces ellos ocupaban el péndulo y ocupaban la ouija, el tablero. Y para ellos era contacto con Anubis y con todas las entidades del inframundo y demás, ¿no? Al final del día era contacto con los espíritus. La diferencia en que la tabla, pues,
lo vemos en las películas, lo vemos usualmente en los comentarios, las historias que no están fundamentadas, que te dicen es que yo jugué la Ouija, o las malas experiencias en torno a la operación de una Ouija. La operación como tal, tú puedes hacer una Ouija en tu casa sin necesidad de un tablero. La diferencia es que si tú abres un círculo de comunicación, como nosotros le damos a entender a las personas que están en el tour insólito, pero también enseñamos esta elaboración de sistema. Yo doy dos talleres online, que es el taller de psicodesarrollo de la percepción extrasensorial, que es el entendimiento de lo que te acabo de mencionar, y el de instrumental para el contacto de los espíritus, justo para que no te agarren en curva, que sepas cómo hacerlo. Hay un sistema y hay una metodología, porque pues esto no es como agarrar tu tablita y decir, ahora sí, todos vamos a poner los dedos y vamos a jugar. Desde ese punto ya estás jugando. Pero ojo, si contactas, por lo más seguro es que sí contactes, porque el tablero Ouija es un elemento de contención, que es una contención. No es lo mismo que yo lo llame de buena onda, como diplomáticamente. Puedo decir, entidad que estás aquí, por favor, comunícate bien, buena onda. En la Ouija, ¿no? En la Ouija, tú abres el círculo, estás con un tablero y la entidad que pase la retienes. Sea quien sea, bueno, malo, regular. Exacto. Si su psique de esa entidad está enojada, agárrate. Y si lo ocupas como para juego, si dices, ay, no, ahora me engaña mi novia, ¿no? o ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a llover? Entonces, imagínense ustedes sometidos, agarrados en contra de su voluntad, con una luz en su cara y haciéndoles preguntas tan pendejas como esas. Cuando tú crees que cierras el círculo o te aburres, hay gente que dice, ay, no, ya la hueva, no funcionó. Si ya guárdala. Sí, si contactaste la entidad, sigue ahí, agárrate. Porque ya los identificó. O sea, la entidad sí los ve en ese momento. Y la entidad sí se enoja. Obvio. Es una falta de respeto al final también para ellos. Obvio. Y agárrate porque ahí empieza a agarrar a los chavitos con sus miedos más profundos. Las entidades espirituales sí tienen evidencia. Imagínate lo que pueden hacer con tus secretos más oscuros. No, qué horror. No, pues entonces el problema no es la tabla. El problema es lo que se abre y por dónde pueden llegar las entidades. Exacto. La falta de conocimiento, la ignorancia, añádele que también pues creen que es un juego, no es un juego. Es un juego por la connotación de Monopoly, la sacó en los 70s. Incluso Monopoly con la responsabilidad de sacarla como un juego de mesa para niños. Había comerciales con niños de 5 o 6 años. Sí. Hablando con espíritus, de verdad, eso está increíble. Porque creían que era un juego, pero cuando las prohibieron, fue cuando hubo chavitos que llegaron al suicidio. Claro. Oye, ¿y qué más pasa en esos tours? O sea, aparte de la Ouija, ¿hacen otro tipo como de, no sé si llamarle rituales o no sé cómo se le llame, para provocar el movimiento paranormal? Pues mira, más allá de provocar algo, Jorge, nosotros lo que hacemos es justo, sabemos que estamos en un lugar con actividad, les decimos, hay que hacer un reconocimiento del lugar para que sepas tú dónde estás, dónde pisar, dónde no pisar, porque evidentemente estás en la oscuridad total. Entonces, la idea de la oscuridad total no es para sumergirte en la oscuridad total, sino es justo para que tu dispositivo celular no encuentre alguna contaminación de imagen en lo que tú puedas videograbar, y eso nosotros lo hacemos. Nosotros no apagamos las luces para vivir el terror, no. Porque hay actividad con luz y hasta luz de día. Si te toca la fortuna de grabarlo en la noche, lo que debes de hacer es justo quitar todas las fuentes de iluminación para que no te tergiverse tu versión de lo que estás viendo. Y que tu dispositivo electrónico no te esté detectando una sombra creada por el espectro de una luz. Creas tú que es un espectro. Entonces, por eso apagamos la luz, no porque sea tenebroso. Por eso te digo que hay un contexto. Entonces le hacemos una exploración, ahí sí es una exploración urbana, es reconocimiento, y ya una vez que hacen el reconocimiento los dividimos por equipos, y cada equipo tiene una cuestión, una misión. Entonces de repente les decimos al equipo 1 va por psicofonías,
Equipo 2 va por contacto vía espejos. Y equipo 3 por la Ouija. Ya es evidente que nosotros damos primero la pregunta, ¿quién quiere experimentar el tablero Ouija? ¿No? Entonces se les explica exactamente para qué es, por qué se realiza esa metodología y qué función tiene dentro de una investigación paranormal. Para nosotros es el contacto más directo, es como el interfón, es llamar directamente con las entidades, y si en un momento dado nos arrojan información, es justamente dirigir esa información para que la gente diga, ok, contacté con alguien, pero ¿qué quiere decir que haya contactado con un espíritu antiguo? ¿Por qué de 1800? ¿Por qué de 1700? ¿Me explicó? Y para nosotros son datos, ok, esta persona vinculó con una entidad que sí da acertado a lo que nosotros encontramos ahí. Claro, cada evento que se realiza en los lugares tiene concordancia de hechos, incluso con diferentes individuos en diferentes cronologías. Y así se va armando la historia del lugar, la historia real del lugar. Exactamente, vas fundamentando lo que nosotros ya encontramos. Entonces, habrá personas que vinculen más directamente, habrá personas que incluso digan, no, yo no quiero nada y se van. O sea, es permanencia voluntaria. Por lo regular, todos se quedan. Y la experiencia es justo eso, que no vas con la afinidad de la casita del terror, vas con el análisis pernicioso de lo que es la investigación. Mucha gente que nos dice, es que yo la Ouija, no, y ya va como a la mitad del tour y dicen, quiero intentarlo. ¿Por qué? Porque ya vieron cómo se realiza, qué se tiene que hacer y para qué función tienes que hacerlo. Claro. ¿Y cuánto tiempo dura todo el tour? Aproximadamente 2 horas 45 minutos, más o menos. Ay, no, pero casi 3 horas que me que estoy cagando. Invitado, Jorge, a ti y a tu equipo. Gracias. Me avisas qué fechas y ahí anotados. Sí, muchas gracias. No, de qué. La verdad es que sí, eso es lo que hace el tour, pero el tour tiene el fundamento del estudio de la psique. O sea, nosotros, más allá de tener afortunadamente un financiamiento por ese medio, ¿sí?, y también hacerlo entretenido para las personas, para nosotros fundamenta nuestra tesis. El receptor y el emisor, la entidad espiritual cuando emite una emisión de una comunicación, y el receptor que tiene una psique explotada o no. Porque hay personas que descubren que tienen percepción extrasensorial de los tuyos. ¿Y les ha pasado que en alguno de estos tours de plano la cosa se puso más terrible que de costumbre? Por lo regular no, porque desde nuestro punto, desde lo que son los expertos, siempre andamos cuidando a las personas. O sea, de alguna manera también no dejamos, por ejemplo, el clásico que llega, que cree que va a contactar demonios con la Ouija. Entonces yo sí les digo de antemano, todo lo que tú tengas en tu mente, la entidad lo sabe. Entonces, si la entidad reconoce que tú tienes el entendimiento de los demonios, te va a decir que es Astaroth y no te va a gustar. Porque evidentemente la persona va predispuesta a decir, yo voy a contactar con un demonio. Puede ser que tenga en su mente el nombre de Astaroth y la Ouija se lo diga y le diga cosas de que solamente él lo sabe, y ahí sí lo desequilibra. Entonces yo lo que hago es no dejarlos, decirles, a ver, estás aquí, este es un lugar que tiene historia, guíate en la historia del lugar. Por eso les digo, no hagan preguntas tontas como si los engaña su novia o no, ¿sabes? Eso ya es obvio. Puede ser. Ay, no. Oye, vamos a leer algunos mensajitos. Sí. Antonio Yossi López dice, nos manda aquí saludos, que anda por aquí. Lorena L también nos mandó un super sticker. Muchas gracias, hermanita. Dice Mariana Montelongo, buenas noches. Hay algo que no entiendo desde hace tiempo. Veo sombras negras y al día siguiente murió un familiar. Me da miedo, pero trato de que ya sea normal, dice, y no entiendo por qué. ¿Por qué crees que le pase eso, Antonio, a Mariana? Dice, veo sombras, ¿y luego qué? Ve sombras negras y casualmente al otro día muere algún familiar. Yo creo que ahí sí tendríamos que profundizar en el concepto del por qué hace una relación de las sombras
Porque, mira, sí existen las parcas, o sea, hay un fenómeno que nosotros le denominamos las parcas. Y las parcas son como estos seres del inframundo que se hacen notar como, por ejemplo, una llorona dentro del concepto de la Cihuacóatl, era una, en la cuestión prehispánica, era una deidad que vaticinaba hechos funestos. Okay. Podría connotarse como tal, pero ojo, no voy a entrar en una relación como tal para que también no se confunda. Habría que analizar específicamente si es real que cronológicamente coincide con la aparición de las sombras. O sea, si es la sombra y al otro día mueren, específicamente, ¿por qué ella le da la relación? Que se ponga en contacto con nosotros. Sí, sí, porque yo creo que sería bueno el estudio para tanto para ustedes como para ella, ¿no, Antonio? Sí, porque suena muy interesante. Muchas veces se confunde, Jorge. O sea, de repente también el folclore, todo lo que conocemos a nivel literario y todo lo demás, nos confunde. Entonces, claro, pudiera ser incluso que ella percibe hasta cierto punto el estado moribundo de una persona. Debo decirles algo. En estado de una persona desahuciada, tiene un proceso de muerte. Entonces, su proceso de que su cuerpo se está desconectando poco a poco, o que incluso su forma fisiológica, biológica, todo se está, ya el cuerpo lo sabe. De alguna forma, cuando vas a morir, tu cuerpo ya lo sabe, tu cerebro ya lo sabe. Entonces, se está preparando. Hay quienes hablan acerca de la proyección astral durante ese proceso de sauceo. O sea, hay personas que viajan su psique o viajan su espíritu como para hacer un recordatorio de su vida, para hacer un recordatorio de sus familiares. Y sí, porque existe la posibilidad de los fantasmas de los vivos. O sea, sí hay espíritus de los vivos, que es la proyección astral. Okay. Pero es muy difícil que se dé, casi no, en estadística ni siquiera es medible. Habrá que profundizar si es el caso. Uno okay. Puede también vinculante con su percepción que ella sí pueda percibir el espíritu de una persona que está a punto de morir y que no lo sabe o no lo distingue, su psique no lo distingue del todo. Ok. Pues, por eso te digo, hay que profundizar más. Perfecto. Horacio G. dice, ay, está re bueno tu invitado, ay, ya te andan echando los perros. Dice Isaac Warren, son seres de oscuridad, ten cuidado. Ay, pues sí, yo siempre me ando cuidando de esas cosas, pero ya me dijiste que no se me van a pegar. Dice Akira, Gigi, felicidades por tu programa, siempre con entrevistados interesantes, gracias. Sí, está bien interesante el tema. Verónica Osorio Pérez dice, qué guapo, interesante hombre. Ay, mira, Antonio, pues no te saldrá gente para el tour, pero ya ligaste. Ya salieron las fechas, ¿eh? Ya. Dice el umbral del miedo oficial, felicidades. Y señor Zamudio, explica muy claro y sabe del tema. Mi pregunta, ¿cómo protegerse uno cuando va a un lugar donde hay actividad paranormal? Ahí les va, y se los digo en el tour insólito. Mente científica. Ay, eso está bueno para también saber eso, porque uno siempre anda con los nervios. Señor López dice, Gigi, vamos muchos que hemos escuchado voces en varios de tus programas. Fíjate que él dice que aquí, y el otro día mandó incluso una partecita de un video, y sí se escuchó una voz como diciendo sí, como una psicofonía de una mujer. Okay. Pero yo les debo de decir que aquí, digo, sí he vivido en lugares, en casas donde hay cierta actividad o donde se siente de repente algo pesado, ¿sabes, no? Uh-huh. Pero aquí donde vivo actualmente, mira, nada de eso, ¿eh? Todo tranquilísimo, todo bien a gusto, nada. Pero pueden existir psicofonías a pesar de la tranquilidad y de toda la buena vibra. Les voy a comentar algo, Jorge, y espero que no lo resientan. En todos lados, en todas partes hay entidades. ¡Ay, Dios! La diferencia es que no todos vinculan en comunicación con nosotros. No es tan fácil, por eso a mí me da risa y expongo estos pseudo-mediums, ¿no? Que son unos charlatanes de papotilla, que justo pueden estar ahorita en este momento aquí, allá, donde están, nos están viendo, pueden estar deambulando entre nosotros.
gritándonos, haciéndonos así, hazme caso, ¿sabes? Pero no es lo mismo, porque igual nuestro psique no los está focalizando, número uno, para eso es el taller de percepción extrasensorial, y dos, puede ser que no tengan la capacidad de hacer una interacción con nosotros. Entonces, o sea, puede ser cosa de ellos que no pueden, o cosa de nosotros que no los podemos recibir tampoco. Exacto, pero los equipos electrónicos sí lo pueden detectar, por supuesto. Ah, sí. Sí, porque ha sido durante algunos en vivo que han salido que esas cosas. Y también en otros lados, no solamente aquí, en otros lados donde hemos tenido algún en vivo, alguien encuentra algo, que además eso también creo que es otra cualidad. Hay sí. Gente que termina el en vivo y no, ahí se escuchó algo, ¿no? En tal minuto. Y lo ve uno, lo escucha y dice, yo no oigo nada. Y estás así. Pero ahí dice, y lo sigues hasta que por fin entra en tu mente o en tu oreja sí. O en donde sea y te das cuenta. Pero también creo que para eso tiene que haber cualidades de la gente. Acabas de dar un punto, justo. A ver, una psicofonía como tal, muy difícilmente se da una psicofonía tan notoria, tan audible. Por lo regular, cuando te muestran, hay muchos colegas, amigos, uno de ellos es Voces Fantasmales, que tú puedes invitarlo, que también él es experto en psicofonías. Él tiene ciertos análisis de psicofonías para limpiar los audios y detectar ya oído, ya educó su oído, las sílabas que pueden expresarse dentro del entorno, pero ojo, es también, esto también puede ser parte del entorno en el que estamos viviendo. Puede ser incluso la combinación del ruido ambiental combinada con el ruido de lo que tú tienes en tu casa, que escucho que tienes un perro o un gato. Ajá, un perro. Un perro, bueno. El ladrido del perro, por eso les decía, todo es análisis. El ladrido del perro puede tener una resonancia longeva. ¿Qué quiere decir esto? Ladra el perro, está en su entorno de su espacio, Jorge, y puede tener cajas de resonancia en sus esquinas. Y esas cajas preservan el ruido. Ahora, no se va a escuchar como el ladrido per se. Se va a escuchar el eco del ladrido. Y eso puede tergiversar nuestra versión de lo que estamos escuchando. Se puede escuchar como un por ejemplo, ¿no? Bien. Que sería el final de su ladrido, a lo mejor. Exactamente, por eso existe la memoria de piedra, que también eso es una clasificación dentro de la investigación, que son ruidos que son receptan en las cajas de resonancia y que en algún punto de algún tiempo se liberan por alguna razón. Y eso es totalmente acústica. Eso es lógico, pues. Ok. Dice Nes Castillo, tengo suerte de ver y escuchar cosas paranormales. Dice, aunque no soy creyente, será por eso, no me da miedo y ya me acostumbré a los ruidos o cosas que veo. Híjole, habrá que hacer un análisis más profundo, ¿eh? O sea, no, ojo, no todo es paranormal, ¿eh? Ojo, no es que escucho y veo. Es más, se los pongo de ejemplo, los casos que nos llegan, son casos que luego los remitimos primero con el filtro de la psiquiatría. ¿Por qué? Para descartar cualquier cosa que nosotros no estamos viendo. No estoy diciendo que Nes Castillo esté así. Claro, sí. Estoy tratando de justificar el por qué ella ya asevera o él asevera que escuche y ve cosas. Yo diría que hay que hacerse un autoanálisis primero y saber específicamente qué estás escuchando y qué estás viendo, y registrarlo. Yo siempre les digo bitácora de experiencias. Dentro de mis alumnos lo reconocen como bitácora de experiencias. Todo aquello que te suceda que es extraño, que te figura extraño o que dices es paranormal, registrarlo. Y haz una especie de diario. Al análisis de eso es al mes, a ver qué fue lo que escuché y vi. Y vas a ver incluso concordancias de hechos. Va a haber similitudes. Tú no te vas a acordar porque lo vas a notar y lo vas a guardar. Claro. Ya que tú lo revises, vas a, ok, este es lo mismo que este. Entonces, ese es tu... ¿Qué tal día, más o menos a tal hora? Claro. Podrían coincidir quizá, ¿no? Por supuesto. Okay. Y ese es un análisis ahí antes de que llegues al psiquiatra. Okay. Yossi López dice que te pregunte si existen los nahuales. Sí, ¿qué piensas de eso? ¿Sí? Existen, sí, claro.
De hecho, tenemos registrados dos. Tenemos dos casos. Uno que es de suma importancia. Tenemos más de 2006 a la fecha. Seguimos investigando el caso de la bruja en Eduardo Peñalos. Y sí existe. Se sorprenderían. Otro día con otra intervención, si gusta. Sí, otro día nos cuentas. Estaría bien padre. Y es un temazo, Jorge, porque la gente tiene una versión de las brujas totalmente errónea. Y también existe en real. Pero, no la bruja, pero ojo, no la bruja esa que te encontraste que se le mete el niño. ¿Tampoco vuelan en escobas? No, tiene una connotación más fuerte, sexual. Ay, no. Ay, Dios. A lo mejor yo soy bruja, no me he dado cuenta. Te voy a invitar a que me explores la mente. Mira, justo dice no, Adri Fuentes. Los investigadores, no te preocupes. Dice Adri Fuentes, esas voces que se escuchan en el depa de Gigi son de algún chacal que tiene escondido. Alguno que está pidiendo auxilio. Ana B le dice, ¿qué piensas de las investigaciones del programa Extranormal? Que si son reales, Antonio. Yo voy a, siempre emito esta opinión de extraidiotas. Ya dijo, ya respondió. La pinche Lau dice, Gigi, pregúntale qué significa ver colores y números en las personas. Tu invitado se ve color amarillo con azul y tiene un número 8 marcado. Wow. Ay, ¿dónde le viste, Lau? No sé, pero habría que analizarlo. Ojo, hay que profundizar. Ciertamente hay mucha influencia de lo que, por ejemplo, confundimos el aura con la numerología y de repente, por ejemplo, la cámara Killian fue totalmente desechada. Lo comprobaron varios amigos parapsicólogos. Yo no me profundicé en el hecho porque vi que desde el primer plano dije, es una tontería. Yo los voy a hacer, te voy a contestar como bajo mi punto de investigador. Tendríamos que profundizar el hecho de por qué combinas colores con numerología. Y la numerología no es específica del destino de las personas, ¿eh? Si tú profundizas en la numerología, tiene un contexto un poco más profundo. Y no tendría que ver con el futuro, ni con la personalidad, ni con nada. O sea, sí está claro que la mayor parte del universo es matemático, 100%, lo acabo de mencionar. El análisis del cerebro al caminar hace complejas fórmulas matemáticas. Entonces sí tiene mucho que ver, pero no exactamente que tenga algo de especificidad paranormal. Ok. Gracias por el comentario. Dice Naipes Pérez, Gigi le está echando los perros al invitado. Ay, no, Antonio, no les hagas caso. Me vas a llevar al psiquiatra también por andar de... Dice Adriana, ay, no, solo fui, ¿qué dice? Fue a mí quien se le congeló la imagen, me abudinearon el internet. Ay, quién sabe, hermanita, pero no se nos ha congelado. Yo creo que sí eres tú la que se te está congelando. After Effects dice, últimamente me pasa que cada que veo la hora en el celular, veo números repetidos. ¿Qué significará? Coincidencia. que ahí también hay cosas que las puedes tomar a favor, ¿no? Como el 11-11, ¿no? Dentro de la numerología, el 11 es un número muy fuerte y es un número que está involucrado a cosas honestas, pero también cosas muy grandiosas. Incluso, por eso insisto, la numerología no es tanto el contexto de tú eres un 8, eres un 7, no es personalidad. Tiene un concepto más profundo, el porqué de los números y si nos vamos a remitir a la numerología como los números arábigos, como se conocen, tendríamos que profundizar en la invención de esos números arábigos. Yo les propondría mejor profundizar en los creadores del cero, que son los mayas. Entonces, creo que ahí partimos. Los voy a remitir siempre a la escuela, chicos y chicas, sorry.
Sí, siempre, siempre nos va a regresar a ubíquense, inventando ya. No, pero por ejemplo, yo el 1111, cuando me toca ver que en el reloj, ¿no? En el teléfono, ¿qué es 1111? Yo lo pienso como algo positivo. Digo, ay, voy a tener un buen día, eso está padre, ¿no? Yo así lo pienso, yo no sé Sí. si sea cierto o falso, ¿no? Yo así lo pienso y me funciona. Pero Jorge, eso es una programación cerebral y si tú lo programas en tu cerebro, tu día va a ser formidable. Es como yo, por ejemplo, yo sí soy cabalista en ese sentido del número 13. Para mí el 13 es el de la suerte. No es un número, Ándale. ¿no? Yo 13, a todo, cuando voy al casino busco el 13 en mis cartones, porque para mí es suerte. Y Es como lo suerte. programó y hasta sacó acumulados, por ejemplo. Y te ha funcionado, te ha dado Sí. suerte, ¿no? Sí, está padre. Y mejor agarrar las cosas a favor que en contra, porque para otros podrá ser el número de la mala suerte también, ¿no? Y Entonces, también mejor para darle agarrarlas a favor. polémica, ¿no? Por ejemplo, el 11 del 11, los ataques de las Torres Gemelas, que fue una estratagema del gobierno americano con los Al-Qaeda, o sea, ¿sí me Sí, explicó? también, también maña. Disfrazarlo, claro, por supuesto. Dice Arelis Aguilar que si el número ese que ven no serán las vidas que tienes reencarnadas y la fecha de la muerte. Ay, pues sabrá Dios, hermanita. Ni idea, ¿Verdad? no, ni idea. Yo lo que sí les digo es que de la reencarnación tendrían que pasar por el espiritismo de Allan Kardec. Entonces, para entender un poco más la reencarnación. Hemos tenido casos de reencarnación, confirmados. Así. Sí, confirmados. Deberías de hacer un programa para Netflix de reencarnación. Casi no hay. No, Casi no hay casi no, cosas de sí. reencarnación. Yo ando busque y busque siempre porque me encanta el tema. Ah, ya me Sí. harté. Siempre pongo que el niño que reencarnó en Lady Di, que No. el que el señor que era Selena, que Claro. así. No, Ay, es no, yo digo, no, yo quiero cosas más interesantes, así bien padre. hay análisis profundos, Jorge. De hecho, hay unos reportajes de nuestros colegas españoles que han hecho una averiguación profunda en los 90s de ciertos individuos en la India. En la India, por lo regular, en los hindúes, se da más propia la evidencia de reencarnación. Y uno muy simbólico es de una niña de alrededor de 9 años que reconoció a su esposo, que hoy fue su padre, lo reconoció, lo enjuició por asesinato porque ella reconoció a su victimario que era su padre, que en otra vida fue su esposo, y eso fue muy connotado y muy sonado en la India, y de hecho fue documentado por estos colegas españoles. No solamente lo reconoció, lo odiaba y llevó a la policía a donde había enterrado el cadáver. Eso es reencarnación pura. Claro, con todas las pruebas hechas y Todas, todas. Y como en el hinduismo creen fervientemente en la reencarnación, no chistaron para decir, ok, lo reconoces, ¿dónde está? Vamos. O sea, no hubo una averiguación, no hubo un denostar a la niña, sino le hicieron caso, fueron al lugar y encontraron el cadáver. ¿Y qué pasó con el hombre? No, pues lo A la recluyeron cárcel. a la cárcel. Ay, Dios mío. A la cárcel. Y el hombre sí, declaró que sí, tuvo un amante y la mató. Oh. Oye, oye, ¿y tú nunca te has hecho, ¿cómo le llaman estas cosas para saber si has tenido reencarnaciones, regresiones? De hecho, perdón, voy a sonar como mucho comercial, amigo, pero También tiene un curso de los regresiones. talleres, es que en los talleres de percepción extrasensorial tocamos el tema de regresiones. Nosotros enseñamos a hacer un reconocimiento de regresión, pero una regresión cognitiva consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un estado profundo de la hipnosis para entrar a una regresión, sí lo podemos hacer. Pero nosotros necesitamos hacerle entender y enseñar a las personas cómo es una regresión y cómo puedes llegar al reconocimiento de tu vida actual, incluso al vientre de tu madre. Entonces, de ahí ya radica ciertos datos. Y del vientre de tu madre hay datos específicos de la reencarnación pasada. Órale.
Ahí es donde No, pues está súper interesante, Antonio, todo lo que tú sabes. Gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde se puede comunicar contigo, verte, tus redes sociales, todo, Antonio? Pues miren, ahorita estamos promocionando el Tour Insólito, que va a ser para el 14 y 15 de mayo, 28 y 29 de mayo, en Ciudad de México, muy cerca a una calle de la Plaza de la Constitución, una casa de los 300, la casa de los 300 años, una investigación paranormal de 2 horas y media, 2 horas y piquito, y la compra de boletos es por WhatsApp, es 55-42-90-4107, repito, 55-42-90-4107, quien quiera comprar boletos o quien quiera preguntar acerca de los talleres. Y en las redes sociales... Amigo, ¿es caro el tour, Antonio? No, bueno, yo no creo que sea caro, no sé qué es caro. Nosotros lo damos en 550 pesos, incluye una cena. Ay, mira, está bien, y rico. Costo por persona, vas, averiguas, racionalizas, puedes detectar un fenómeno, te lo llevas a tu casa a analizarlo, o incluso en la cena lo vas a analizar. Entonces está padre, porque hay una interacción con todos los demás que van a vivirlo, que no conoces, y que pueden hacer una concordancia de hechos que han sucedido. ¿Y cenan ahí mismo, en la casa esta de los 300 años? Sí, por lo regular lo hacemos ahí mismo. Justo terminando el tour, se les da de cenar. Por obvias razones de la pandemia, damos como snacks de ese tipo para llevar, ¿no? Pero la gente puede decidir cenar ahí y seguir investigando durante la cena. O sea, eso es lo padre, ¿no? Y es lo que hacemos como investigadores. Ah, está padre. Sí, está padre. Entonces, ahí está el número WhatsApp, incluso para también tomar nota de los talleres. Ya estamos abriendo nuevos talleres. Bueno, son estos dos talleres. El psicodesarrollo de la percepción extrasensorial, que es justo todos estos temas. Si soy sensible, si me pasan cosas, si escucho cosas, aquí lo vas a averiguar profundamente, lo vas a analizar y estudiar, y sobre todo vas a detectar si eres perceptible o no. Y el otro, que es el instrumental de contacto con los espíritus. Ahí te enseñamos es hacer una sesión Ouija, una sesión espiritista, un péndulo victoriano, un espejo, cosas así, que es totalmente para el contacto con los espíritus, todo bajo el término de ocultismo. Te enseñamos a realizar la sesión y cerrar una sesión, bien hecho. Y esos dos talleres en el WhatsApp y en las redes sociales, en Facebook, estoy como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que está palomeadita, la verificada, esa es nuestra fanpage, y en YouTube, Agentes de Negro, canal Agentes de Negro, así tal cual, y Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. De por cierto, como Agentes de Negro empezaron con Adame, ¿no? Sí, sí, nosotros... Pero todavía no estaba tan locuay. Yo lo que te puedo decir, que yo tengo el gusto de conocerlo por muchos años, es que Adame es un gran showman. O sea, eso es lo que te puedo decir, es que es un gran showman y que ese es uno de los maestrazos de hacer televisión. ¿Tal así? Sí, sabe hacerlo. Y lo estamos viendo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, comencé con él. Nosotros éramos los Hombres de Negro. En aquel entonces nos denominó Adame así, pero nosotros siempre fungimos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Ok. Oye, dice Karina G.S., Antonio, una amiga en Alemania, su hijo de 4 años le dijo que él tenía otros papás y un hermano, pero que habían muerto y no quería pasar por un panteón. Y le preguntaron y dijo, ahí están mis papás. Ay, chamaco, imagínate que vas pasando por ahí, te dice eso. Ay, nunca veo. Habría que contactarlo, porque nosotros tenemos uno de los casos de reencarnación. Para darles un último testimonio, es una chica nos convoca y nos dice, oye, creo que mi hijo tiene ciertas aptitudes o ciertas, algo, me dijo, detalles muy parecidos a mi hermano. Y digo, pues es normal, es tu hermano, es tu tío. Claro. Dice, no, o sea, murió, pero es que mi hermano lo asesinaron hace muchos años. Mi hermano fue asesinado a la puerta de mi casa y mi niño, cuando ve su fotografía de mi hermano, dice que es él. Y para nosotros es un foco rojo así, ching, 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 y vamos a analizarlo. Entonces,
cuando averiguamos un poco más profundamente, la mamá de esta chica, que es su abuelita de niño, dice que es muy pegada a su nieto, no solamente como el cariño que tiene una abuelita a su nieto, sino que incluso ella cree que es su hijo. Y el niño no le decía desde el primer momento, dice, nunca le dijo abuela, le dijo mamá. Siempre. Y había ciertas acciones que mi hermano hacía, incluso lunares que él tenía, que tiene mi hijo. Y para nosotros fue un grado, o sea, dijimos, una reencarnación. Ya cuando averiguamos un poco más profundamente, sí, efectivamente, se podía detectar cierta personalidad de su hermano. ¿Y sí fue una reencarnación? Tienes, ahora sí que hace como perro, ladra como perro y se ve como perro. Claro, es un perro. Es un perro. Entonces, sí hicimos un montón de pruebas, hablamos con el chico es un chico normal, pero automáticamente reconoce ciertos elementos del hermano. O sea, hay cosas que tal vez el chico no tenía, el niño no tenía este contacto visual con algo muy personal del hermano, y sí, como que tiene mucho apego. Incluso hay modismos, hay formas de hablar, expresiones que él también hacía, su hermano lo hacía. Y lo más curioso es que cuando él se ve, y él, te estoy hablando de un niño de 6, 7 años. ¡Wow! O sea, su racionamiento en el momento que ve la foto de su hermano, porque es algo bien curioso, ella empezó así, estábamos viendo fotos familiares, y nosotros le decíamos, mira, nosotros de jóvenes, ¿no? A ella como su mamá y a su hermana, mira, ¿ella quién es? Ella es mi tía, ¿ella quién es? Eres tú. ¿Y él quién es? Soy yo, decía. No, ¡ay, Dios! Y que las dos se quedaron frías, ¿no? Fue lo primero que dijeron, ¿qué onda? O sea, que ya sospechaban, pero que eso fue lo que dijo. Por eso sí, ya para confirmar todo. Entonces le dije, mira, no es nada malo, porque al final del día, si es la esencia reencarnada de tu hermano, pues qué padre, ¿no? Que en vida de tu hijo. Porque ella lo que le temía es que la personalidad del hermano le ganara al niño. Tan así que decidieron irse a vivir a otro lado, apartados de la abuela. Porque ella decía que cada vez que el niño como que hacía más acciones, se apegaba más a la mamá. O sea, hay cosas que es lo que te digo, es la profundidad de un caso. O sea, no, sí, claro, el análisis de absolutamente todo, como ustedes lo saben hacer. Oye, Antonio, pues te agradezco muchísimo. Ya te quitamos 2 horas, ¿no? La fiesta. Tú, padrísimo, y gracias. Sí, muchas gracias. Y nada más repite para terminar ya, repite otra vez tu WhatsApp para que te encuentren, por favor. Claro, boletos solamente al WhatsApp, chicas, chicos, chiques, porque no tenemos taquilla, son boletos que salen a la venta y así como llegan las personas, se van. Solo 30 lugares por la cuestión de la pandemia, 55-42-90-4107. 55-42-90-4107. Informe sobre los talleres, informe sobre los tickets. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, Antonio Zamudio. Gracias. Gracias a todos, a todas, a todes, hermanes. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho. Ya en 10 minutos empieza el Philip en su canal hablando de los famosos, ya saben. Y el día de mañana los esperamos en el Shock. Muchísimas gracias a las 2 de la tarde. Les mando besitos. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias.